Y el y yandere Dating sim. Capítulo 21. El problema de abajo. El overclock se dividió en acelerar el propio tiempo y acelerar el propio espacio. Acelerar el tiempo alivió la carga sobre el cuerpo, pero, aunque mi propio tiempo se aceleró, la velocidad real no había aumentado, lo que llevó a una disminución en el poder de mis ataques. La aceleración del espacio en sí aumentó la carga sobre el cuerpo, pero a medida que la velocidad misma aumentó, tanto la potencia como la reacción aumentaron bruscamente. Si se usaban ambos, se movía a una velocidad inconcebiblemente rápida. Casi me mata. Realmente mordieron más de lo que podrían masticar si no fueran yo. Podría haber abandonado este nivel de habilidad sin que la adicción al ritmo cardíaco desempeñara el papel de analgésicos o estimulantes. Después de muchas pruebas, obtuve al menos algo de control. El problema es que cuando uso el desplazamiento espacial en este estado, me agota por completo. Aparentemente, todavía era imposible utilizar varias habilidades a la vez. Me desplomé, me dolían las piernas frente al árbol que fue víctima de mi entrenamiento. Si me esforzara tanto en una situación de combate real y usando la parada del tiempo o el desplazamiento espacial y podría ocurrir un desastre ya que no quedaría fuerza. Uf, tenga una habilidad o no, todavía tengo que entrenar duro. Me tomé un momento para recuperar el aliento, saqué una poción de energía de la nada y tomé un trago. Tenía mucho tiempo, así que bastaría con pasar todo el día bebiendo pociones, corriendo y blandiendo mi espada. El hecho de que mi ritmo cardíaco se disparara debido al esfuerzo físico en lugar de luchar fue un poco decepcionante, pero la sensación de hormigueo de los latidos de mi corazón por atormentar mi cuerpo fue estimulante. Así continuó el entrenamiento del día y. ¿Qué? ¿La investigación ha concluido que los villanos invadieron debido a la mala gestión de la academia? La investigación, que se esperaba que durara dos semanas, terminó prematura y absurdamente en menos de cuatro días. En términos de la serie original, el nivel de corrupción de la academia variaba según la dificultad, por lo que no era increíble dado el fuerte aumento de la dificultad actual. Mientras la noche se enfriaba, estaba corriendo, mezclando overclock y desplazamiento espacial, cuando Rika, quien me informó del resultado de esta investigación, suspiró profundamente con los brazos cruzados. Si las lecciones se retrasan, es una molestia. Parece que lo terminaron rápidamente por eso. Con un tono autocrítico, Rika chasqueó la lengua y se sentó a mi lado. El problema fue que ella me siguió demasiado de cerca y terminó sentándose encima de mí. ¿Cómo podía sentir el trasero de alguien una forma tan perfecta y táctil? Incluso mi exnovia antes de la posesión no era así. Sentí una obra de arte cuando me encontré con su espalda. Te ensuciarás la ropa. Rica me trató con indiferencia como a un cojín. Sus palabras fueron tan seguras e indiferentes que dudé si eran extraños. Me preguntaba qué habría dicho el Roxer original, que me cuida. Mientras descansaba y mi ritmo cardíaco comenzaba a disminuir, mi tensión cayó, pero Rica volvió a subirla a la fuerza. Por eso, no podía quitarle los ojos de encima, y mucho menos mover mi cuerpo, era como un juego de simulación de citas. Ya fuera porque había estado trabajando demasiado recientemente, me sentía inquieto en la cama, con dolores o calambres musculares o algo que podía sentir porque alguien me miraba o abrazaba constantemente mientras dormía, lo que hacía que las cosas fueran bastante incómodas. ¿Por qué? ¿Es demasiado pesado? Ahora Rica confió en mí y lo tomó a la ligera. Me estaba volviendo loco. En serio, ¿qué planeaba hacer si yo me ponía caliente y me molestaba? Cada vez que Rica hacía esto, el ansia de dominio y de reclamarla como mía debido a su adicción al ritmo cardíaco surgía. Sin embargo, no vine aquí para hacerles cosas malas a las mujeres. Me sentí extraño actuando desconcertado aquí, y era como si yo fuera el raro por dudar si esto era extraño. ¿Qué habría dicho el Roxel original si me estuviera mirando? Como estaba descansando y mi ritmo cardíaco empezó a bajar, mi tensión cayó, pero luego Rica la levantó a la fuerza de nuevo. Eso me hizo incapaz de quitarle los ojos de encima o mover mi cuerpo, como en un juego de simulación de citas. Y dado lo sobrecargado que estaba estos días, la sensación constante de que alguien me mira mientras duermo o me abraza, ya sea un calambre muscular o un pinchazo, era bastante preocupante. ¿Por qué? Es pesado. Ahora Rica me prestó como si nada, lo que me estaba volviendo loco. ¿Qué planeaba hacer si me desmoronaba? Cada vez que Rica hacía esto, surgía en mí el deseo de conquistarla debido a la adicción al ritmo cardíaco. Sin embargo, no vine aquí para jugar con mujeres. Tenía la sensación de que si actuaba sorprendido de manera inapropiada aquí, me tratarían como a un pervertido. Ah, has ganado volumen recientemente? Decidí cambiar de tema con una broma. Como era de esperar, su puño golpeó mis costillas. Gracias a eso, recuperé la sobriedad y mis pensamientos lujuriosos de Arreita Diction fueron reemplazados por una mentalidad clara, limpia y segura. Una vez que mi cabeza estuvo llena, el dolor fue de hecho la mejor respuesta. Desde arriba de mí, Rica murmuró y no subí de peso y como si quisiera que lo escuchara. Bueno, el músculo pesa más que la grasa, ¿sabes? Ciérralo. Mis costados se ganaron otro golpe como una papa mientras lanzo un chiste para alegrar el ambiente entre mis amigos. El granjero que dijo que era un año de buena cosecha debió soportar un dolor inmenso. De todos modos, no lo olvides, antes del comienzo de la clase de mañana tendrá lugar la ceremonia de premiación conjunta de la Academia y el gremio sobre exterminio de villanos. Rica salió de mi cuerpo entregando la información crucial, sonando un poco molesta. Mi objetivo es mantener una relación decente con ella, la Yandere, y evitar ser víctima de su comportamiento Yandere. Planeaba seguir con la promesa de infancia de rica y loxero como la llamen por lealtad. Se rumorea que la investigación de la academia fue desestimada injustificadamente debido a la abrumadora presencia del enemigo. Si la heroína Yandere me apunta aquí, eso sería realmente problemático. Si no puedes deshacerte de ella, tendrás que domesticarla. Está bien, cuídate. ¿No vas a despedirme? No, me queda algo de entrenamiento. Punto, punto, punto. Dejando atrás a la chica que murmuraba, me levanté de mi asiento y me dirigí hacia el círculo de duelo en el patio de entrenamiento, que estaba casi vacío a esta hora. Allí calenté, puliendo mi postura básica con la espada hasta que se volvió intuitiva. A través de una adicción al pulso rápido y a la falta de forma, entré en un estado de no mente. Como tal, mi cuerpo se movía por sí solo, blandiendo la espada según las instrucciones misteriosas de la falta de forma mientras estaba sumergido en la espada. Mientras me movía, usaba esporádicamente Overclock. Agregué alteración a la espada que se extendía naturalmente con el movimiento espacial. Usando estos dos simultáneamente, solo se escucha el sonido de bababak. Permanece en el lugar donde mi habilidad con la espada había pasado por un momento todavía es inestable y es difícil usarlo en combate real vaya qué fue eso hace un momento exclamó hane con los ojos tan brillantes como podían ser ja el resultado de esforzarme hasta el límite durante cuatro días seguidos espera qué por qué está ella aquí se suponía que ella estaría comiendo refrigerios nocturnos en el patio de entrenamiento a esta hora Hoy vestía ropa casual brillante como si hubiera salido directamente de una revista de moda masculina. Al parecer, hacer el Lily Allen por no era para cualquiera. Por supuesto, aparte del atuendo, el resto de ella era tan atractiva como cualquier otra persona. En ese estado, podría estar en un Viagra o una revista similar. Ha pasado un tiempo, ¿no? Hane me miró con ojos como si estuviera viendo a un amigo perdido hace mucho tiempo en un parque infantil recientemente, hizo muchas preguntas sorpresa por curiosidad. Respondí que era una persona de la naturaleza en la montaña trasera de la academia. Pero bajé al campo de entrenamiento y me encontré con un tigre. ¿No suele ser al revés? De todos modos. Ella revoloteaba a mi alrededor como una mariposa de color blanco plateado posándose sobre una flor azul. Cuando atrapas villanos, eres muy rápido con esa habilidad. ¿Cómo lo haces? Simplemente muevo la espada rápidamente como lo hiciste antes. ¿O hay otra manera? Enséñame también. Luego, se aferró a mí como si una mariposa se posara sobre una flor con cara de emoción. No. Se aferró más que cuando me preguntó sobre el gehuel golem. Con su mirada penetrante, me miró de cerca, como si tuviera tanta curiosidad que no pudiera controlarla. Bajo el dulce aroma de jane, empezó a sudar. Después de usar una gran habilidad, mis latidos decrecientes se aceleran una vez más. Primero, ajustemos nuestra distancia, nuestros cuerpos se tocan. ¿Eh? ¿Eh? Estoy bien con eso. No soy y... Te acostumbrarás. Si quisiera conquistar a la astuta rica. Quería llenar a la tonta inocente, Jane, con mi pureza y robarle su inocencia. En este punto, no es una adicción a los latidos del corazón, pensé que podría ser una manifestación de deseo. Pero me niego a dejarme llevar por una lujuría tan caótica. No deberías separarte primero antes de que pueda enseñarte. Ah. Así es. Al escuchar esto, Hane finalmente pudo desenredarse. Ella me miró con una expresión ilegible. Es realmente de un concurso de belleza y se acerca a mí no para iluminarme sino para golpearme por detrás más tarde. Escuché que ella superó el examen de ingreso a la academia, con una puntuación acumulada que superó todas las evaluaciones hasta ahora. Date prisa y enséñame, Roxer. ¿Cómo lo haces? ¿No prometiste hacer nada cuando te enseñé el golén de piedras preciosas la última vez? Sí. Puedes preguntarme cualquier cosa, en cualquier momento. Si me enseñas esa técnica, haré una cosa más por ti. Un estudiante un poco ingenuo, pero que se sitúa primero, es todo un espectáculo. ¿Es esta actuación del nivel del jefe final, o es simplemente una persona ingenua y defectuosa, excepto cuando se trata de clases o peleas? Intente ponerla a prueba. Está bien, entonces empieza primero con los ejercicios de la parte inferior del cuerpo. La técnica de ahora implica el uso del transportador que necesita una gran fuerza en la parte inferior del cuerpo. ¿Qué tal 20.000 sentadillas con peso? Gestiona tu poder mágico a un nivel básico. Aunque no está mal, cualquier persona sensata no habría caído en la trampa. Oh, así es, eh. ¿Con qué peso debería empezar? Ya sea actuando o ella realmente lo cree, quién sabe señaló las mancuernas cercanas y los importantes discos de pesas. Levanta algo suficientemente pesado. tras esta orden Hannah rápidamente comenzó a ponerse en cuclillas. con una expresión ansiosa de novata comenzó a hacer sentadillas con peso con vigor. Se movía a una velocidad increíble, bastante pesada además de noble mtl.com seguramente ella es la protagonista. Haz tu mejor esfuerzo. Volveré cuando estés a punto de terminar. Sí. La dejé allí, animándola, regresé a casa dentro del recinto de la academia, me duché y luego me fui a la cama. ¿Fue porque le gasté una broma a Hane? Cuando me desperté un poco temprano al día siguiente, sentí mi cuerpo como si hubiera estado inmovilizado con tijeras todo el día. Me sentí apático, como si un fantasma me hubiera perseguido toda la noche. Quizás me remordía la conciencia por haberle gastado una broma cruel a Hane para poner a prueba su determinación. En respuesta a mis preocupaciones, me duché apresuradamente, me preparé para la ceremonia de premiación y visité el campo de entrenamiento más temprano de lo habitual en la mañana. Cuaj. Cuaji. A pesar de que le temblaban las piernas debido al cansancio, Hane continuaba decididamente con sus sentadillas. Su bonita ropa estaba empapada de sudor y goteaba al suelo en gotas. Una punzada de culpa se apoderó de mí e inconscientemente me toqué la frente. Aparentemente, tengo que recibir un golpe por apreciar tanta seriedad, de verdad y... Jane, ya es suficiente. Hoy hay una ceremonia de premiación, deberías parar. Caminé hacia Jane, quien, jadeando, estaba empapada de sudor parecía alegre al verme y le entregué una poción de recuperación de energía superior. Entonces Hane, gritando mi nombre, tropezó hacia mí y con las piernas temblorosas devolvió el peso a su lugar original. Uzi. Buen día. Con pasos tambaleantes, se apoyó en mí como si sus piernas cedieran y casi cae en mis brazos. Me sentí como un idiota y estaba sudando frío. Particularmente, y sentí una sensación de hundimiento en mi pecho, ya que parecía que ella aceptaría si le pedía que hiciera algo extraño. Reflexioné sobre esto y apoyé a Jane. ¿Cuántos hiciste? Mirando tu velocidad, parece que deberías haber terminado hace un tiempo. Olvidé la cuenta, así que seguí hasta que llegaste. Me esforcé hasta el límite, como tú cuando corres montaña arriba. Jane, con una expresión brillante, estaba bebiendo la poción que le di. Ella me miró como si me estuviera elogiando por dejarla entrenar cuando me encontró corriendo. Cerré la boca, pareciendo peor persona, si preguntaba por qué me veía obligado a hacerlo. Por lo tanto, Hane se esforzó demasiado durante el ejercicio de la parte inferior del cuerpo. ¿Eh? Hane, ¿estás bien? ¿Por qué estás tembloroso? Ah, Erin, esto. Aprendí algo de Roxer. Mi cuerpo todavía está rígido y mis piernas tiemblan y. Mientras Hane se tambaleaba para ir al auditorio a prepararse antes de recibir el premio, Erin, que me seguía, me miró con desprecio. ¿Qué, qué aprendiste? ¿Uni cómo usar la parte inferior de tu cuerpo? ¿Ejercitas la parte inferior de tu cuerpo? Sí, moví mucho mis caderas, así que es un poco difícil. La absurda elección de palabras de Hane. Erin me miró como si fuera verdadera basura. Aunque no entendí lo que ella entendió mal, Erin, que era como un cachorro, me miró como si estuviera maldiciendo con sus ojos verdes. Ayer estuve en problemas por la parte inferior del cuerpo de Rikai. No había imaginado que hoy estaría en problemas debido a la parte inferior del cuerpo de Hane. Capítulo 22: 22. ¿Por qué estás aquí? En esta obra, el villano está profundamente entrelazado con el mundo empezando desde el mal absoluto o el mal necesario hasta la heroína. Estaba entrelazado con el mundo en varias relaciones derivadas, pero esencialmente pertenecía al grupo de villanos. Entre ellos, el gremio de villanos llamado Dishanor, que es considerado el más cruel. Hoy en día, los asesinos clasificados sexto y quinto del Dishanor Guild son reconocidos por su mérito al reprimirlos. Seguramente también dijeron que darían un premio en metálico, pero ¿cuánto es? Incluso mientras está inmerso en profundos pensamientos detrás del auditorio escalonado donde la academia entrega premios. DSK, es realmente basura. Erin, que estaba a mi lado, chasqueó la lengua como si quisiera que la escuchara. Al principio, Hanne seguía preguntando qué tipo de entrenamiento debería realizarse a continuación para utilizar las habilidades que practiqué ayer. Estaba nervioso porque no sabía cuándo Rika, que estaba silenciosamente del otro lado, se volvería loca. Ahora cambió de lugar con Jane, quien tuvo un extraño malentendido. Ella seguía diciéndome algo, como pidiéndome que le diera una excusa. No importa cómo, cómo pudiste hacerle eso a la inocente Jane. Mirando de reojo, una hembra con expresión de cachorro, con los brazos cruzados, me miraba ferozmente con sus ojos verdes. Haciendo clic en su cabello castaño rojizo que estaba bastante limpio. Sus ojos verdes, como pidiéndome que diera una excusa, me atravesaron. Parecía un cachorro al que le dio un ataque porque no le dieron un bocadillo. Oye, cállate. Mientras tanto, no abrí la boca y, después de hablar, inmediatamente lancé un hechizo de cierre en la entrada. La personalidad de Erin estalló debido a las locas habilidades lingüísticas de Hane. Si su profesora de ética de la escuela primaria lo hubiera visto, no habrían expresado su sorpresa en todas direcciones. ¿Fingiste no saberlo después de sacudir las caderas lo suficiente como para que te temblaran las piernas? Pensé que habías cambiado un poco y. Eres un chico basura. Con la impresión de haber recibido un fuerte golpe en la nuca, sin importar el malentendido que sea, tengo una idea aproximada de lo que está malinterpretando. Aunque ahora vivo una vida bastante normal. No existe ninguna ley que impida que el fraude interno salga a la luz. Antes de la reencarnación, yo era un tipo que colgaba fotografías de heroínas desnudas en el techo. Porque la reputación inicial en sí era la de un acosador muy enérgico, porque era un tipo con mucha energía. Parece que Erin pensó que le había jugado una mala pasada a Hane con el pretexto de enseñarle algo. Y por eso sus caderas temblaban mucho. No es lo que estás pensando. Como no necesito tal malentendido, respondí que no. ¿Qué es eso? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Luciendo genuinamente inocente, preguntó cautelosamente con su rostro apenas enrojecido. Por lo general, el que no entiende tiene la mente enredada. A pesar de su exterior tranquilo, Erin, con su mente aparentemente enredada, me miró como si yo fuera la escoria de la tierra. Lo que te pedí que hicieras no fue un simple entrenamiento de sentabillas, sino un entrenamiento para utilizar una técnica específica. Respondí puramente, como una botella de agua mineral de roca volcánica de Jeju que no contiene impurezas, y asentí con la cabeza. Erin, que había perdido algo de color al escuchar mi respuesta, se sorprendió y rápidamente abrió la boca. De modo que... Esa cosa... Entrenaste y luego fingiste no ser consciente de ello y parecía haber dejado vagar su mente pervertida y tartamudear sus palabras. O tal vez ella era realmente incapaz de ocultar sus emociones, como un cachorro. Sus labios previamente inquisitivos vacilaron y sus ojos, muy abiertos por la sorpresa, temblaron al evitar mi mirada. Las orejas y el rostro de Erin parecían ligeramente sonrojados, como si confirmaran mi sospecha. ¿Por qué hace tanto calor aquí? Se dio cuenta de que fue ella quien no entendió bien y se abanicó con la mano. ¿Y qué estabas pensando? Pervertido. Con una frase que había querido decir al menos una vez en mi vida, bromeé con Erin y rápidamente volví la cabeza. No. No es así. En realidad. Ey. No quiero oír eso de ti. Erin, que había desaparecido de mi vista, sonaba como si estuviera disfrutando demasiado de esto a mi lado. Volviendo a Erin, que tenía pensamientos inocentemente enredados. Capté la mirada de Rika, que había estado mirando hacia adelante en silencio desde antes. Ella me miró con los ojos rojos en el extraño silencio que pasó. ¿Era el trato de amistad que parecía estar vigente estos días? ¡Ey! No me ignores. Rika permaneció en silencio, incluso en situaciones que harían que incluso Erin entendiera mal. Ella simplemente me miró durante un largo rato y de repente sonrió levemente, lo que pareció un ataque sorpresa. Por un breve momento, casi me acercó a ella como si estuviera recogiendo una gema que hubiera caído al suelo. En contraste con mi deseo de conquistar, la expresión relajada de Rica. Mirando hacia adelante con una sensación ansiosa de incertidumbre. Todos, prepárense para seguir adelante. Entonces, la profesora asociada Klee anunció desde el final junto a Rika. Mientras seguíamos a Rika hacia el escenario, noté que los asientos importantes estaban ocupados. Algunas personas, incluso, eran villanos disfrazados con los que habíamos luchado en la obra principal. Después de todo, es interesante que cuatro estudiantes atraparan a villanos que podrían exterminar dos clases del primer año de Awakened Academy. Especialmente, los otros tres estudiantes se destacaron desde el principio. Todos los ojos deberían estar puestos en ellos, pero... y curiosamente, todos me miraron una o dos veces. Si uno extraño se mezcla entre los que han sido destacados desde antes, también miraría una vez. El premio será entregado por Gafong, vicecapitán del gremio Monlig, clasificado en el puesto 43 entre las alianzas del gremio. Con ese anuncio casual de la ceremonia de premiación, un hombre calvo con una apariencia formidable dio un paso adelante. Oh, debes ser Hane, la mejor estudiante. En verdad, eres objeto de la envidia de todos. A su lado está Erin, una de las mejores estudiantes de la Academia de Magia, ¿verdad? Y Rika, que terminó primera en la Academia Militar. Vaya, todos los niños excepcionales se reunieron aquí. Enumeró sus registros, de los que yo sabía poco, y se tragó su no asombro. En lugar de ser demasiado importante, estaba pensando en las acciones que compraría y en el mensaje anterior del presidente del club de viajes. ¿Eh? ¿No eres tú el estudiante que derribó un golem de gemas y se desmayó? Para mi sorpresa, el hombre calvo que entregaba el premio me reconoció. ¿Fue este intimidante hombre calvo quien me salvó cuando rompí el núcleo del gen golem y me desmayé? Útil, de rompiste el núcleo del golem como si fuera una obra de arte moderno, ¿qué te parece? Cuando te gradúes, ¿qué tal si trabajas como mercenario bajo Mongli? Mientras me entregaba el premio con acrílico transparente y varios dispositivos adjuntos, casualmente propuso explorarme. Parece que tienes los ojos muertos de nuestro departamento, ¿qué te parece? A diferencia de los cazadores y los héroes, los mercenarios pueden realizar cualquier trabajo en secreto reconocer mis ojos, que se han vuelto un poco más oscuros que antes, como un efecto secundario de la adicción a los latidos del corazón. Solo ligeramente reveló mi peligrosa intención como mostrar mis dientes caninos. Estás mirando a través de mí, no eres un adivino poderoso o algo así. Por ahora, apenas se nota un poco de tensión y una mirada oscura. Mis ojos cambiarían como los de Rica, que ocasionalmente abre una mirada mortal, si buscas esos ojos muertos, el que está a mi lado es más y. de noble Y MMM. Realmente no he pensado a dónde pertenezco todavía, así que simplemente di un rodeo. Una clase matutina antes de la hora del almuerzo en la Academia Despertada, que reanudó las clases después de unos días. Durante el tiempo en que se reprodujo un vídeo sobre el peligro y la historia de los villanos. HMM, tengo que salir y atrapar a estos villanos. Roxeo estaba comprando acciones en su computadora portátil que solo él podía ver. Un saldo de cuenta bancaria cercano a los 100 millones de wones, gracias a un total de 30 millones de wones en premios. Compró 40 millones de wones cada una de las acciones recién cotizadas de Fallot Geoncheon y de Grace Ozgo que estaban tocando fondo. Al ver la caída de Cheon, que controla el mundo oscuro, en la lista, parece que la evaluación intermedia de la academia comenzará pronto. Estaba dividido entre concentrarse en los exámenes para la beca y cazar villanos para invertir en acciones que los villanos ganaban con el dinero. Espera, este es un ciclo totalmente milagroso. Roxeo estaba sorprendido por la situación en la que financia a los villanos con el dinero que ganó al atraparlos. Esto no es como alimentar aloe con aloe. Ante esta peculiar situación, Roxeo decidió centrarse en la clase por el momento. A continuación, sacó mensajes del mercado negro y del director del club de viajes. MMMI. Un mensaje de texto amistoso del director del club de viajes que comenzó con una solicitud de no decírselo a nadie más. En resumen del largo mensaje. Los integrantes del club de viajes pidieron una solicitud de investigación para encontrar artículos robados. La solicitud terminó con éxito porque fue recibida por Roxeo, pero desde la perspectiva del Tiefil, fueron arrestados. Se dice que solicitaron al gremio Di que se hiciera cargo de los estudiantes relacionados. Por suerte, los héroes, que ya estaban esperando a un ladrón porque, como uno le había robado a uno de ellos, dieron un paso adelante. Aplastaron al gremio de ladrones, y como el gremio Disanorek también se involucró y los solicitantes fueron atrapados. Disanored Guild declaró a través de la red de comunicación del inframundo que saldrían de esto. Gracias a eso recuperaron las armas y el caso quedó enterrado. Debido a que el ya notorio Roxeo completó la solicitud de investigación, pudo involucrarse innecesariamente con el gremio de ladrones, quien podría ser señalado como el culpable de trasladar al gremio Disanored. Se trataba de tomarlo como si simplemente se uniera al club. Si él daba una respuesta, les dirían a los miembros del club que un estudiante que iba a unirse originalmente, que también completó la investigación, no pudo ingresar debido a una aventura. Y en su lugar entró otro estudiante. Él no está equivocado. A pesar de que su reputación mejoró, Roxeo recordó que los viles todavía se aferraban a él. Porque esos bastardos definitivamente harán un escándalo si se enteran de esto. Más bien, la atención del presidente del club fue cortés. Roxeo, quien ya le había agradecido en respuesta, fue al lugar donde se reunieron para almorzar. ¿Tú, por qué viniste aquí? Erin se sorprendió cuando vio a Roxeo. Su expresión tembló como si hubiera visto un fantasma. Roxeo. Eres el nuevo miembro del club. Oh, si vas a entrar, deberías habernos lo dicho de antemano. Rika detuvo a Hane, que intentaba correr hacia Roxer a una distancia extraña. Otros estudiantes que lo vieron también murmuraban. Todos estaban aturdidos por el hecho de que Roxer se había transformado de un fogonero al golpe final en sus vidas. Lo habían visto recibir premios con los mejores estudiantes de primer año de la academia, eso también en tiempo real. La sala del club estaba un poco caótica en este momento. Muy bien todos, reúnanse. Este es Roxer, un nuevo estudiante que acaba de unirse a nosotros. Un hombre, aparentemente de buen corazón, logró llamar la atención del grupo con una sola palmada. Sonrió cálidamente mientras presentaba a Roxer colocando una mano sobre su hombro. Encantado de conocerlos a todos. Prometo hacer lo mejor que pueda. Roxer saludó a todos cortésmente. ¡Equi! Cuando Erin, lívida como una tetera hirviendo, emitió un sonido. Desde la perspectiva de Erin, había hecho todo lo posible por acercarse al estudiante de primer año que había aceptado su solicitud de investigación a pesar de la amenaza y la ayudó a encontrar su arte. Pero en lugar de él, apareció otro personaje peculiar. Sí, esta persona le salvó la vida. Pero los problemas siempre habían seguido a Roxer, y ahora tenía que lidiar con este hombre. Especialmente cuando estaba esperando recibir un premio hoy. Ciertamente, eso fue algo pervertido. Sí, admito que podría tener ciertos pensamientos inusuales. Pero no quería escuchar nada de eso de él. Fue acusada de pervertida basándose en un malentendido razonable, debido a las palabras de Hane. Finalmente, Erin explotó como una tetera sobrecalentada, su rostro se puso rojo brillante por la frustración. No puedo prometer dar lo mejor de mí. Erin gritó, como alguien sorprendido después de esperar pollo, solo para recibir pescado frito en su lugar. Capítulo 23. 23. Asesoramiento sobre adicción al juego adquirido sin código de país. Luego de intercambiar las breves formalidades, recibieron un aviso de que el próximo sábado, luego de las evaluaciones intermedias de la academia la próxima semana, procederían al destino de su viaje, la Torre de doble hélice. Si las cosas proceden según la historia original, después de las evaluaciones intermedias de la próxima semana, varias personas podrían optar por unirse al ejército o hacer un contrato con el diablo. Y entonces las heroínas y el protagonista probablemente serían atacados al azar. Bueno, incluidas Hanna y Rika. Hola, Ay. Mi personal y Erin, que sostenía con fuerza su antiguo bastón, parecía terriblemente sorprendida. En realidad, solo conocía a tres personas, incluida Erin. Podría el viejo bastón que Erin sostenía ser una muñeca a la que estaba apegada. Abrazó a su personal como un cachorro feliz con un juguete recién encontrado, e incluso sollozó un poco, emitiendo un gemido. En este punto, la relación de las heroínas con el protagonista parecía un poco débil. Sin embargo, el nivel de dificultad aumentó geométricamente, y si fue por el efecto mariposa que causé, quién sabe. Cuando pienso en los poderosos villanos que se rebelaron durante el entrenamiento de subyugación de entidades especiales, tenía ganas de bailar. No es que ya no disfrutara pelear, pero frente a los villanos, era emocionante terminar instantáneamente las batallas con mis habilidades. Ahora había un evento emocionante esperando. Ya sea aceptando magia o haciendo un contrato con el diablo, estaba ansioso por ver cuán poderosos podían ser los estudiantes. Golpeé con entusiasmo la mesa con los dedos. Eh. ¿Qué estás mirando? Ni siquiera puedes decir un saludo adecuado. Erin refunfunó, sentándose frente a mí, como una tetera hirviendo. En el medio, la protagonista, Hane, que estaba sentada a mi lado, de repente se acercó a mí. Roxer. Entonces, ¿cuándo me vas a enseñar a usar esa técnica? Esta persona estaba loca por el combate o no quería el aren yuri que deseaba logró atraer las miradas de varias personas hacia mí. Después del examen. Excelente. ¿Hay un pequeño descanso después de los exámenes? ¿No? También podemos salir a algún lado. Si accediera a enseñarle cómo aplicar otras habilidades. ¿Por qué hablan de ir a un parque acuático durante las vacaciones, como si fueran un grupo de chicos? Ya estaba ansiosa al saber que Rika estaba sentada frente a mí. ¿Qué? El novato llamado Roxa es tan popular. Lo sé, tenía una reputación terrible, pero la gente dice que ha cambiado mucho. Kuji, el interés de Haney y hasta Rika está involucrada. Al mismo tiempo, una estudiante que parecía un alivio mayor parece tener dolor de estómago. Ella estaba refunfuñando con su cuerpo tendido sobre la mesa como una flor marchita. La popularidad de Haney y su inocente encanto están desbordados, pero algo no parecía estar bien. Entonces, Roxa, ¿te estás preparando bien para tu examen? De todos modos, Rika tomó un sorbo de agua y extendió su mano hacia mí. La mano extendida de Rika empujó a Hane que intentaba apoyarse en mí. Me pregunté si esto era por celos o simplemente por encontrar molesta a Hane. Había escapado de ser un acosador solo para encontrarme en una situación similar, sentí como si estuviera recibiendo dos regalos duplicados. Además, uno se vuelve demasiado amigable y posesivo. No pude evitar sentir que necesitaba controlar esto. Bien. La preparación para el examen escrito puede llevar tiempo, pero creo que no habrá problemas si estudio yo mismo y, para mantener cierta distancia, desvié su oferta de ayuda. Roxa normalmente no estudia, estaba seguro de ello. Cuando Roxa estaba acechando, Rica, ella me cuidó, no perdería esa oportunidad. Pero Rica, que no retrocedió, me miró. En realidad, entonces, ¿te gustaría venir al club de investigación y resolver algunos problemas juntos? Hay muchas personas acomodadas como Erin. Como una esposa fría que conspira en secreto, me tentó con oportunidades para establecer contactos. Cuanto más la miraba, su atractivo era como una joya deseable y cada vez que sonreía, mi ambición se despertaba. Reprimí sentimientos tan vulgares y pensé en hacer networking. Una red amplia puede resultar útil en el futuro pero, por otro lado, puede resultar innecesaria. Parecía un artículo con una excelente relación calidad-precio pero no estaba seguro de dónde usarlo. ¿Erin es de una familia acomodada? ¿Por qué? ¿Qué estás mirando? ¿Un niño así de una familia rica tiene pensamientos y malentendidos tan extraños? Al mirar a Edin, que parece inocente pero tiene fantasías audaces, me congele instantáneamente. ¿Eh? ¿Qué? Si fue su puro encanto o un acto ensombrecido por oscuras intenciones, no lo sé. La causa del problema es Edin, que parecía estar interesada en Hane. ¿Sabes, Hane, tu malentendido sobre el entrenamiento fue. MMM. ¿Qué? Detengan esa pequeña organización. Con eso, pasa una ola de conmoción. A pesar de las intenciones de presentar el examen para la beca, finalmente seguía rica. Originalmente, era un club para estudiar estrategia de monstruos o limpieza de mazmorras y sobrecombate. Con exámenes la próxima semana, a partir de la hora del almuerzo de esta semana. Dijeron que estudiarán continuamente hasta que termine la academia. Quería actuar libremente, pero me hicieron estudiar como si fuera mi último año. Todos. Resolvemos los problemas que he creado. Una voz suave que recuerda a un pétalo familiar resonó frente a mí. Cuando miré hacia arriba y sin querer me encontré con los mismos ojos amarillos de la heroína representada en la pintura en el techo de Roxa en la olla de Gibimbab del personaje principal de su hermosa apariencia es tan deslumbrante como una rosa roja, pero no demasiado, lo que la hace aún más hermosa sintiendo la compasión en la mirada amarilla ligeramente nerviosa cuando me encontró. Parece menospreciarme con. con desprecio. Aunque no pude determinar por qué, pude ver vacilación y un ligero temblor en la mirada de la heroína. El estudiante de honor se ofrece a dar tutoría después de plantear un problema. Camilla, ¿qué está pasando? Bien, distribuya rápidamente los exámenes. ¿Viste un fantasma o algo así? Ah, no. Durante la práctica especial de subyugación de criaturas, el niño que normalmente lanzaba un hechizo curativo en el camión cisterna al que le daba el elixir, distribuyó apresuradamente los papeles de prueba. Bueno, y el que normalmente me acosaba, ya no lo hace. Quizás sea porque le ha dado un elixir de baja calidad a otro niño. Y ellos están aquí. Ya fuera porque tenía prisa en ese momento o porque Roxel la estaba molestando, estaba gritando claramente. Ahora anunció con calma y distribuyó los exámenes en mi escritorio. Jejejeje. Jejejeje. Je. Je 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 je. Tan pronto como recibí los exámenes, Erin, que estaba sentada cerca de mí, soltó una risa malvada. ¿Crees que un imbécil que no estudia de repente empezará a estudiar ahora? Luego, como si pensara que era una oportunidad, me miró con una expresión muy hambrienta y desafiante. Lo curioso fue que no era odioso porque era como ser mordido por un cachorro, y como parecía que lo estaba haciendo debido a la influencia de Roxer, no nos molestó. Es una competencia. Roxer. Si no puedo resolver la mitad de las preguntas que he resuelto, dejaré el club de viajes. Ella me desafió con confianza, señalándome con una expresión muy animada. ¿Qué pasa si no quiero? ¿Eh? Bueno, un... Erin entró en pánico cuando me negué rotundamente. Sus ojos verdes se giraron. Eso es todo. Olvídate del día de hoy. Pronto cambió las condiciones y propuso la apuesta a regañadientes. ¿Qué vas a O oh, tú y yo estábamos pensando en el ejercicio que hizo Jane. ¿Eh? Ah, ah. No hables de esos tipos. Gracias a ella, llamé la atención de los estudiantes de los alrededores. ¿Cuál cree Erin que es el ejercicio de Jane? No lo sé, ella se interrumpió y no escuché muy bien. ¿Por qué la cara de Erin se convirtió en un tomate? Sonidos similares comenzaron a elevarse ligeramente. A mi lado, una Jane inocente me molestaba extrañamente haciéndome preguntas, y Rika, que estaba molesta por Jane, se sentó a mi lado. Jajajaja, Rika, ¿te gustó? Uzi. gracias a ella, Jane, a quien parecía gustarle Rika, se acercó a ella con una distancia incómoda y la abrazó con fuerza. Oh, de todos modos, prométeme si gano, nunca volverás a hacer eso. ¿Qué pasa si gano? MMM. ¿Sería eso posible? Aunque soy así, soy el mejor en magia y alquimia. Y mi letra en otras materias también se encuentra entre las cinco primeras en promedio. Incluso empaté en el primer lugar con Camilla, que siempre es la mejor en escritura. Erin sonaba como si fuera una villana de tercera categoría al presentarse. No me importaba si aceptaba o no, los problemas los iba a solucionar. MMM. Ja, 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 ja. ¿Qué pasa? ¿Ya tienes un problema que no conoces? Bien. Bien. De alguna manera, mientras resolvía los problemas, una vena azul mostraba el futuro de si elegir la respuesta correcta sería correcto o incorrecto. Incluso en el caso de preguntas subjetivas, debido a la conexión entre la ventana de estado y el cuaderno que me había olvidado. Aceptar la magia crea una nueva habilidad para manejar el poder del mundo mágico, que no está subordinado a ningún lado, pero uno puede emborracharse fácilmente con el poder. Hacer un contrato con un demonio significa que has hecho un contrato dependiente a cambio de que tu alma reciba magia o las características o habilidades del demonio, incluso más allá de sus poderes dados, pero se ha convertido en un sirviente del demonio. Ambos humanos comúnmente corrompen muestra una respuesta a la pregunta subjetiva, describe en detalle aceptar magia y firmar un contrato con un demonio. Yo, que tenía la intención de contribuir solo a las batallas y no a este tipo de cosas, dije. Uni. He hecho de todo. En realidad, ¿quieres que lo califique? Yo también quiero unirme. Ignorando a Erin, quien no pudo escuchar mis palabras porque estaba ocupada resolviendo el problema. Le entregué el examen a Rika y Jane, quienes prometieron calificarlo. Y. Espera, ¿cómo resolviste esto tan rápido y hiciste todo bien? ¿Viniste del futuro? Guauí. Todo estuvo correcto. Roxer, realmente eres increíble. Rika me miró asombrada y Jane corrió hacia otro abrazo. Rika me estaba dando miradas sospechosas como si algo pareciera mal. Pero Hane volvió a correr hacia mí, presionando su cuerpo contra el mío en poco tiempo. Supongo que extrañó su contacto corporal y al menos no realmente. Hola, Erin. Irlanda. Aruk. ¿Me estás distrayendo del problema? ¿Y sí? Cuando le entregué mi examen casi perfectamente resuelto, Erin se quedó paralizada por completo. ¿Dibujé la cara de Medusa en mi examen o algo así? Erin, que de repente se había dado cuenta de algo, rápidamente escaneó mi examen. Luego me miró con ojos temblorosos y manos temblorosas, con una expresión de negación de la realidad en su rostro. Por alguna razón, recordé la frase de alguien, ¿quieres llamarlo empate? Pero Erin debió haber preferido preguntar antes de aceptar la realidad. Ja, una vez más sí. Y... Hagámoslo de nuevo. ¿Qué pasa si me niego? Sí, si vuelves a ganar, lo contaré como dos victorias. Aunque era una afirmación obvia, ya que incluso piedra, papel y tijera necesitan tres rondas, Erin no parecía dispuesta a aceptar el resultado, así que acepté casualmente. Y al final, después de unos días de entrenamientos de cuerpo completo y feroces batallas con Erin en el medio, Urg, esto no puede estar pasando. Registré una tasa de victorias mítica de 30 victorias en 30 partidos. Erin, que estaba completamente derrotada, estaba llorando y su rostro mostraba la pérdida del mundo. Sus pies temblorosos debajo de su silla y sus manos fuertemente apretadas que arrugaban mi examen transmitían sus sentimientos. Al ver a Erin así, Rika la abrazó suavemente. En los brazos de Rika, Erin gimió de frustración. No parecía estar derramando lágrimas, pero parecía que lloraba mucho. ¿Dónde estaba ese centro de asesoramiento sobre adicción al juego? Terminé de prepararme para el examen escrito como este y fui a prepararme para el examen práctico. Capítulo 24, 24. El malentendido de que escondí mi fuerza. Cuando Roxer abandonó sutilmente su asiento. Ah, Rica. ¿Cómo puede ser esto? Luchando con la conmoción, Erin gimió y abrazó a Rica. Se estaba quejando con Rica como un cachorro lamentando su triste incidente. Y por una buena razón, ella era la hija menor del tercer gremio más grande de la Alianza. Estudió e investigó en secreto para cumplir con las expectativas de sus padres y hermanos mayores voladores, incluso sirvió café, se quedó despierta hasta tarde e intentó todo tipo de esfuerzos. Estudié mucho y ni siquiera he terminado de resolver todo. Y fue derrotada por un pervertido que siempre jugaba, comía y acechaba. No solo él había terminado todos los problemas cuando ella aún no había resuelto la mitad de los problemas. ¿Por qué siempre resuelve todo tan rápido y obtiene todas las respuestas correctas? Resolvió todas las preguntas perfectamente como si hubiera aparecido una hoja de respuestas. Erin le preguntó a Rica indignada. ¿Puede ese chico siempre juguetón cambiar así? Estaba furiosa porque todos sus esfuerzos se habían evaporado con unos pocos gestos de Roxer y no podía recuperar el sentido. Los estudiantes que los rodeaban estaban igualmente sorprendidos. Es increíble y ni siquiera está estudiando cómo resolvió todo esto. Si fue una o dos veces, podrías llamarlo una casualidad, pero treinta veces. Ricardo entendió el lamento de Erin desde dentro de su abrazo. Pero había uno entre ellos, con una sonrisa de complicidad. De hecho, Roxy siempre fue extraordinaria. Había estado ocultando su fuerza todo el tiempo. Creyendo en las palabras de Roxy, Hane apretó el puño, como si sus propios pensamientos hubieran sido confirmados. Tiene sentido. Es posible que otros no lo sepan, pero Hane había recibido información sobre los golems de joyas de Roxy. Esta vez, estuvo en condiciones de aprender la técnica de Roxy que se estrenó durante la expulsión del villano. Mientras tanto, Roxy hacía tiempo que había desaparecido de la escena. ¿Quién dijo algo extraño? Estaba reflexionando sobre qué preparar para el examen práctico. Estar allí solo causaría confusión, considerando que hizo llorar a Erin. Entonces, rápidamente anotó que se está preparando para la prueba práctica sobre un vendaje curativo de alta calidad con caracteres visibles. Camila, quien descubrió esto, inclinó la cabeza hacia el poder curativo residual dentro del material especial. Roxy estará bien, ¿verdad? Se sumió en pensamiento sobre cómo prepararse para el examen práctico mientras recordaba el trabajo original. El examen práctico se compone de luchas entre sí y contra monstruos, y en el caso de la rivalidad de los estudiantes, la Academia Wakens está abierta desde el exterior. Mientras tanto, Erin, cuyos ojos estaban hinchados por llorar en secreto en la cama y que tenía dolor de cabeza, no pudo liberarse del shock de la derrota. Durante todo el día, durante el horario de clases de la academia, con frecuencia miraba furtivamente a Roxy. ¿Por qué me mira? Roxy estaba pasando sus lecciones complementarias teóricas de la tarde mirando al vacío porque era el período previo al examen escrito de la academia. Efectivamente, hay muchos artículos sobre los despertados que superaron el ataque en lugar del ataque en sí. Roxy ya no tuvo necesidad de prepararse para el examen escrito. Estaba navegando por Internet en su computadora portátil, visible solo para ella, para buscar algo. El espacio estaba lleno de historias de los estudiantes que habían repelido el ataque anterior del gremio Disanord. No es sorprendente que la mayoría de las historias se centraran en Rika, Erin y Hane, quienes repelieron a los villanos. Hubo bastantes menciones de grandes gremios que tomaron nota de ellos. Mientras tanto, Roxy fue la estudiante que rompió el núcleo del Golem Joya y repelió al villano. DenobleMTL.com. No, quien escribió el artículo con el título La última fortaleza oculta de la Academia. La provocativa historia de un despertado que ocultaba su poder había generado muchos chismes. Roxy, por curiosidad, se aventuró en la red negra. Utilizada para una multitud de tratos en las zonas más vulnerables de la sociedad. La red negra era el punto más oscuro de Internet, una zona sin ley que manejaba todo tipo de información y solicitudes. Las raíces de esta economía sumergida son profundas. Era como la caja de Pandora, ya que incluso los individuos de alto rango la utilizaban con frecuencia. Afortunadamente, mi rango original se ha mantenido. Gracias a su registro cuando jugó el juego original. La ridícula cantidad de puntos que había acumulado en el juego original había desaparecido. Sin embargo, ella todavía tenía su rango más alto, Dark Meter. Gracias a esto, pudo ver la mayor parte de la información e instrucciones a las que se había suscrito. Efectivamente, la noticia ya se ha difundido aquí. Desde la academia y la asociación de gremios hasta los villanos y los capos del inframundo, todos se lucían descaradamente. Los traficantes de información dieron a conocer la razón por la cual los villanos del Dissanor Guild atacaron la Academia Watkins. Teniendo en cuenta que estos datos no se pueden comprar ni ver a menos que estén en el nivel Dark Meter. Y significa que hay unos pocos que lo saben, pero son individuos fuertes o de alto rango que lo saben. Me pregunto cómo resultará. Roxy se rió expectante, preguntándose qué tipo de efecto mariposa podría volver a aparecer. Y oye, la academia ha terminado. ¿Qué estás haciendo tú solo? Erin, que había estado debatiendo si hablar con Roxy durante todo el día, se acercó tímidamente. Pero por alguna razón, los ojos de Erin parecían ligeramente rojos y su rostro ligeramente hinchado. Apretando los dientes, haciendo todo lo posible por fingir calma. Fingir que no pasa nada, que está ileso, que no lloró anoche. ¿Lloraste? No lloré. Para cualquier observador, parecía como si hubiera pasado la noche solo, lo que hizo que Roxeo comenzara a sudar frío. No planea vengarse, ¿verdad? Erin murmuró frente a un vacilante Roxeo. Con un puchero desafiante y los brazos cruzados, Erin miró a Roxeo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién iba a saber que había estado ocultando tales habilidades y solo decidió mostrarlas ahora? El hecho de que haya estado acosando chicas hasta hace poco no ha cambiado. Por eso Erin miró con recelo al sospechoso Roxeo. No competirás, debes prepararte para el entrenamiento práctico a partir de hoy. Roxeo agitó las manos como si le dijera a Erin, que lo miraba con ojos feroces, que se fuera. No, eso no. Erin miró de reojo como si evitara la mirada de alguien, su rostro vaciló. Había una apuesta, ¿sabes? Así que lo que... Y... Así que lo que... Ganaste treinta veces en nuestra apuesta y... entonces... entonces sí. Ella se inquietó, su rostro parecía como si hubiera perdido todo en el mundo. Bueno, incluso si estoy viviendo normalmente ahora, estoy preocupado por el desastre que dejó el anterior Roxeo. Al considerar despedirla, aunque no había nada que ganar, Roxeo notó que algunos punks lo miraban desde la puerta del salón de clases, como si estuvieran esperando a Erin. No estoy seguro de qué heroína o protagonista conozco, o qué heroína no conozco, atacar primero. Algunas caras conocidas definitivamente se estaban corrompiendo gradualmente al hacer un pacto con el diablo después de mitad de periodo o aceptar magia a través de la ruta oscura. Activas la opción para compartir ubicación conmigo. ¿Qué? Al reconocer que sería conveniente rastrear incluso a los niños que conocía, Roxeo tiró el cebo. ¿Parecía extraño? Erin se puso blanca cuando Roxeo sacó su teléfono inteligente. No planeo acosar, hay una razón para ello. Lo sabrás cuando llegue el momento. Solo dime si no quieres. Al recordar el historial de Roxeo, pareció comenzar a arrepentirse de sus palabras, pero se encontró con una respuesta inesperada de Erin. Te lo daré. Pero incluye salvarme a mí también. Y las treinta veces que ganaste. Ella empujó su teléfono inteligente hacia él, acercándose como si lo estuviera probando. Erin no se entretuvo en reconocer a Roxeo, pero sentía curiosidad en otro nivel. ¿Qué quiere él con su ubicación después de que abandonó su actividad de acoso y perdió interés en ella? Después de todo, ella tenía una promesa con él, y no quería permanecer como un bastardo rompiendo la promesa con una chica viva, como la hija menor de un gran premio. Si realmente me acosas con eso y... Pero miró a Roxeo con expresión nerviosa, probablemente debido a su historial. ¿Y qué? Entonces te morderé. Como un cachorro que gruñe en señal de advertencia, Erin dejó escapar un rugido y exhaló fuego por la boca. Compartieron su ubicación a través de una aplicación exclusiva para chicas vivas y luego Erin se marchó pomposamente. Roxeo desvió su mirada de las chicas vivas que se alejaban hacia su computadora portátil. De repente, ¿por qué compartes tu ubicación? Esta vez, aparentemente de la nada, Rika apareció junto a él. Ella apareció de la nada, como una mafia con hermosos ojos en el juego de terrorero. Detrás de su expresión tranquila, todo tipo de dudas chispearon con unos celos helados. Después de unos días, lo que se había acostumbrado a esto y su ritmo cardíaco ya no se disparaba. Hay algo como esto. Te lo explicaré más tarde, puedes compartirlo conmigo también. Lo que empujó suavemente su silla hacia atrás y la giró. Miró en su dirección e hizo clic en su teléfono inteligente. Compartir la ubicación a través del teléfono inteligente fue una especie de cebo. La realidad fue que lo descubrió mientras buscaba reptiles Wedlands, que era un coto de caza que planeaba visitar para una preparación práctica. Era una nueva habilidad relacionada con la visión hecha de telarañas violáceas. La parte absorbida de manipulación tiempo-espacio, BZ, ha crecido, permitiéndole proyectar en ubicaciones específicas. Puedes especificar un espacio y detectar cambios específicos. Esta era la capacidad de monitorear y detectar cambios de forma remota. Planeaba lanzar una red como una araña y esperar a través de esta habilidad, para ver si la energía mágica se acerca a las chicas. Puede parecer un poco extraño aparecer frente a ellos de la nada, aunque sea por coincidencia. Está bien, lo entiendo. Debes tener una razón. Rica, que no tenía forma de saberlo, parecía menos celosa y su rostro regordete asintió en señal de comprensión. Mientras sacaba su teléfono inteligente y retiraba su silla frente a lo que. Parecía que una vez la celosa Rica se sentó para compartir su ubicación. Ri, Rica y. Ella realmente no se había adaptado aún, y se pegó a él con calidez por el toque de su espalda, actuando como si estuviera en su lugar. Mientras miraba casualmente a Roque, se apoyó contra él como si fuera natural. ¿Qué estás haciendo? Comparte tu ubicación. Entonces Rika hizo clic con la cabeza como si estuviera genuinamente desconcertada. Ya se sentía incómodo al verse presionado por sentimientos extraños estos días. Su toque firme pero elástico era bastante peligroso. Ella era letal, actuaba como si nada hubiera pasado y simplemente estaba sentada en una silla. En particular, su expresión natural, a diferencia de su comportamiento descarado, casi hizo que su corazón se acelerara. Es un poco incómodo y. ya sea que lo hiciera a propósito o no, el cuerpo de Rika sobre él era sin duda letal. Mientras todavía estaba unida a él, cruzó las piernas y provocativamente le rozó las nalgas. Sus deseos se volvieron más honestos debido a los adictivos latidos del corazón. No era diferente a sacudir una carne de res de grado triple a frente a una bestia hambrienta. Frente a un conquistador sediento en un fuerte, parecía como si se estuviera desarrollando un vasto reino. Debería realmente mostrarle lo que es real. No, he perdido la cabeza por poco, lo que no alcanzó la joya que brillaba tan tentadoramente frente a sus ojos. Vaya, esto no es una broma. Entró en la construcción de alianzas del gremio para prepararse para la evaluación práctica, mientras acaba la lengua. Ya sea por los casi 10,000 SP acumulados o por recibir un premio. Los empleados me reconocieron, no solo la puerta que conduce a la sierra de Galleus. Ahora también podría entrar por otras puertas. Entre ellos se encontraban los humedales de reptiles que examiné. Estaba reflexionando sobre cómo prepararme para la evaluación práctica de luchar con los santos. Si peleo con hombres lagarto, que pelean bien con herramientas como los humanos, puedo practicar uno contra uno, y si peleo con rey lagarto, también puedo prepararme para batallas de monstruos. Así que me preparé para el examen práctico y también gané dinero y recaudé SP. Asumí una misión de rango C en solitario para cazar hombres lagarto y una misión pública de rango D para cazar al rey lagarto. Me pregunto cuál es el estado de los hombres lagarto. Por el nivel de dificultad extremo. Incluso en el nivel más difícil de este trabajo, había duendes que empuñaban armas oxidadas y hacían fiestas torpes. Se reunieron perfectamente como mercenarios y formaron un grupo de cinco. Los orcos que seguían cargando sin motivo aplicaron pintura según un usuario experto en precio de venta al público. Siempre me he preguntado cómo serían los tipos que usaran habilidades excepcionales con armas como los humanos. Es realmente lo mejor para practicar combate real. Entré por la puerta con el corazón acelerado. Cosas azuladas como hadas daban vueltas alrededor de las plantas en el humedal azulado. Un espacio que me parecía estar en el Amazonas, un bosque suficientemente frondoso. Por alguna razón, olía como si estuviera en un jardín botánico. El viento no era fuerte y con el traje que llevaba puesto, el ambiente parecía húmedo pero confortable. HMM, parece que no aparecerán justo en la entrada. No había hombres lagarto a la vista, pero noté individuos heridos entrando y saliendo de nuestro campamento base, posiblemente heridos durante el combate. La diferencia de nivel se destacó en campos donde las misiones en solitario de rango C eran estándar. El poder de los hombres lagarto era increíblemente fuerte, su nivel de habilidad había aumentado considerablemente. Uzi, mi herida. Maldita sea, no hay que subestimarlos. Estaba con la guardia baja. He escuchado rumores, pero sus habilidades son realmente brutales. De Incluso aquellos que parecían bastante fuertes sangraban y eran tratados como si estuvieran derrotados. Había algunas personas en estado grave, creando una atmósfera más solemne que cuando vencimos al Jewel Golem en el Monte Galleus. Por eso entrené duro para mejorar mis habilidades y capacidades físicas básicas. No importa lo fuerte que sea, el resultado de una batalla depende de la diferencia de habilidad. Tener una habilidad poderosa no garantiza una victoria. Justo cuando miraba a mi alrededor, preguntándome si debería echar una mano, Roxer. Camilla. Apareció un personaje inesperado. Por alguna razón, la chica que siempre solucionaba los problemas teóricos en nuestro club de investigación estaba atendiendo a los heridos. Capítulo 25: 25. Todavía lejos. Su cabello rojo como rosas, ojos muy abiertos, amarillos como flores. Una estudiante con un traje de batalla igual al que se proporciona en la academia como yo. Una belleza adorada, una de las propietarias de los atrevidos cuadros que Roxer había colgado en el techo. Una heroína que sigue a la protagonista Jane y le confiesa su afecto. Mi reputación ya era mala gracias al acoso de Roxer hacia ella. Recientemente, la atención no había sido agradable debido a que Jane me seguía. ¿Y por qué estás aquí? Estoy aquí para cazar. Sin embargo, Roxer ya no vivía como antes. Ella me miró con ojos que reflejaban disgusto, si no desprecio. No me mires así, realmente estoy aquí para cazar. Sin embargo, ella todavía no confiaba en mí y me miraba como si fuera un acosador. Aún así, hubo muchas heridas, probablemente debido a que los hombres lagarto eran muy buenos en combate. Cuando el camión cayó, instintivamente saqué una poción. Naturalmente, está en mi naturaleza ayudar a los demás porque las personas que me rodean tienden a ayudarme cuando tengo problemas. Saqué un elixir de baja calidad. ¿Tú y eso es de entonces? Si sí, eso es. Empezando por la persona gravemente herida en el campo base. Lo rocié generosamente sobre personas con pequeños rasguños y moretones. El personal médico y los voluntarios de la asociación, así como los heridos, quisieron expresar su agradecimiento. Oye, está bien. Solo avísame cuando haya un buen juego o una mazmorra. No pedí mucho, así que dije algo apropiado y traté de esquivarlo. De gracias. Camilla me saludó sorprendida, con los ojos muy abiertos como un conejo sorprendido. No pedí esto, pero ella me lo agradeció de todos modos. Dejándola atrás, corrí hacia el pantano. Gracias a mi segundo despertar, mi cuerpo se había vuelto más fuerte, permitiéndome correr tres o cuatro veces más rápido durante un periodo más largo sin cansarme mucho. Bueno, y había estado extraordinariamente débil, y todavía me quedaba un largo camino por recorrer para el tercer despertar, donde uno puede alcanzar un promedio de 150 puntos de atributo en al menos cuatro categorías. Pero con la ayuda de la manipulación espacial y las enseñanzas del vacío, no tenía nada de qué preocuparme. Además, con el apoyo de las armas del color Lesavis, era manejable. Entonces, mientras jadeaba pesadamente, corría más rápido encerrado en la liberación que trae el pulso adictivo. Uf, tengo que esforzarme más. Cínicamente, si uso la defensa de manipulación espacial y borro ataques que ignoran los límites en la serie espacial, o uso la parada del tiempo para desactivar al oponente, mi cuerpo puede parecer tranquilo y poderoso. Pero al igual que cuando hice trampa en el examen para vencer a Erin, utilizar un gran poder sin ninguna habilidad no ayuda al crecimiento fundamental. Debo usar apropiadamente cosas que coincidan con mi nivel actual. Por lo tanto, solo uso la teletransportación espacial cuando es necesario. Estoy aumentando la velocidad para desarrollar resistencia y corriendo aún más con mis propios pies. Acabo de llegar y los hombres lagarto me están mirando desde los árboles. Aventurándose en las profundidades de los densos pantanos. Eran monstruos que ocultaban bien su presencia y popularidad, a la vista de la telaraña visible a través de la telaraña carmesí. Y en algún momento, multitudes de hombres lagarto comenzaron a aparecer uno o dos a la vez. Podía sentirlos acechándome suprepticiamente desde las copas de los árboles. Inmediatamente, sacó la espada granosa de siete estrellas del abismo sin nombre: Mara y a gritos como de lagartos resonaban desde los árboles de arriba sonaban distintos y organizados como si hubiera una estructura de mando teniendo en cuenta que están cazando a una persona han aparecido bastantes hombres lagarto es esto una prueba de que estoy en el camino correcto era evidencia de que me dirigía en dirección a la guarida del rey lagarto y al nido de los hombres lagarto mientras aceleraba el ritmo un hilo de oro azul que representa el futuro, donde caerían lanzas, dagas y ganchos hechos de huesos de animales o piedras, y varios otros objetos naturales. La telaraña carmesí y violeta mostró sus debilidades y, y qué partes eran más fáciles de golpear. Por eso agudicé todos mis sentidos. Inculcar una forma de realizarlo sensualmente, incluso cuando el futuro no es visible. Mis sentidos se estaban expandiendo para predecir y detectar todo, como la brillante telaraña y el hilo azul que se extendía ante mí. Concentré todos mis sentidos para sentir el fluir a mi alrededor. Entonces, mi cuerpo se movió primero, instintivamente. Absorber. Concentrando todos mis sentidos, detuve las dagas que zumbaban con mi espada, las rompí en todas direcciones y desvió las lanzas que descendían ferozmente con la punta de mi espada, alterando su trayectoria como si dejara pasar un chorro de agua y cortando rápidamente la enredadera flexible que voló hacia mí de forma deslizante, contrarresté poderosamente la daga rápida, la lanza fuerte con suavidad y la enredadera suave con rapidez. La visión proporcionada por la manipulación espacial y mis sentidos se estaban alineando lentamente. Shiaia. Esperando mi llegada, un hombre lagarto se manifestó entre los densos árboles. Llevaba armas que se parecían a las garras de Wolverine hechas con huesos de bestias gigantes. Un enorme hombre lagarto con una gruesa armadura que protege las áreas vitales como las articulaciones, el corazón y la cabeza. La bestia era más débil que el villano con el que luché durante la práctica de exterminio de entidades especiales. Sin embargo, irradiaba energía cruda y salvaje, llenándome de genuino horror mientras cargaba hacia mí. Kiaakak. En el momento en que sentí la vibración del choque de nuestras espadas, lo supe. Esta criatura tenía puntos de habilidad significativamente más altos que yo. Ark. Mientras cruzábamos espadas, la criatura hizo retroceder la mía, buscando una abertura para golpearme con su cola o su pie. Una avalancha implacable de cintas y variables entre los ataques minaron mis fuerzas. Uf, uf. Chaya. La criatura, un hombre lagarto, era formidable y hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Asombroso poder bruto, reflejos de batalla instintivos, hábiles maniobras que maximizan sus ventajas fisiológicas. Cada ataque fue lo suficientemente peligroso y feroz como para acabar con mi vida varias veces. Pero, Chaya. He visto a través de ti, bastardo Lagarto. No solo logré leer sus intenciones, sino que también capté todo su patrón de ataque. En el momento en que se abalanzó sobre mí, corté hacia arriba para atrapar su espada, exponiendo su vientre para un golpe. Chaa. El sorprendido hombre Lagarto se retiró apresuradamente. Pero yo también había anticipado este movimiento. Demasiado lento. Chara. Activé Overclock en un instante, lo que provocó un aumento en los latidos de mi corazón. Clavé mi espada en el punto débil de la armadura en forma de calavera que protegía la mandíbula del hombre lagarto, perforando sus vulnerables entrañas. Mi corazón latía con fuerza y un deseo primario de batalla, un anhelo de fuerza, brotó dentro de mí. El hombre lagarto había caído muerto sin siquiera tener la oportunidad de gritar, e instantáneamente convertí su cadáver en un escudo. ¡Chaya! Voy por ti, chaa. Bloqueé una lanza y una daga que me arrojaron los otros hombres lagarto, aparentemente en represalia por su camarada caído. Mientras la sangre fría goteaba de mi cabeza, una sonrisa surgió naturalmente en mi rostro. Los ganchos giraban a mi alrededor como para rodearme, pero gracias al omnisense sabía dónde moverme. Pero Omnisense no se trataba solo de proporcionar respuestas, como descubrí cuando apenas logré esquivar una gaga lanzada por sorpresa, que me cortó algunos pelos de la cabeza. Mi cuerpo no estaba en conjunto con mi mente, los movimientos estaban ligeramente sesgados. Omnisense me dice qué problemas resolver y dónde, pero tengo que mover mi propio cuerpo. Chaa. Al ver mi paso en falso, los hombres lagartos se abalanzaron hacia mí desde arriba y por detrás. Se arrojaron lanzas y dagas para anticipar mi movimiento desde el frente. Mi corazón latía más rápido, el tiempo parecía ralentizarse. Podría escapar fácilmente de la situación con teleporto acelerando mi cuerpo usando overclock. Pero el camino más difícil a menudo trae la mayor cantidad de regalos. Ufili. En el tiempo aparentemente más lento, moví mi pesado cuerpo mientras Omnisense me susurraba. Cada paso debe calcularse teniendo en cuenta todos los movimientos posteriores, no simplemente avanzar sin rumbo fijo. Incluso un pequeño paso en falso puede debilitar la fuerza en la dirección deseada. Fue crucial concentrarme en un abrir y cerrar de ojos y hacerlo lo mejor que pude. Además, era más difícil moverme cuando mis movimientos eran lentos. Entonces, grabé cada momento profundamente en mis huesos, controlando mis movimientos y despliegue de fuerza con extrema precisión. Mediante un overclocking radical, había intentado acelerar solo su mente para comprender los movimientos a un nivel más profundo. Siek. En un instante, apenas logró esquivar todos los ataques y atrapó al hombre lagarto que intentó escabullirse detrás de él. A sus ojos, debió parecer como si evadiera una andanada de ataques provenientes de todas direcciones a la vez. Buscó otra vulnerabilidad, el punto blando en la base del cuello de la criatura. Mientras la criatura intentaba mirar de reojo mientras corría sobre su cabeza, le metió la espada hacia arriba a través de la boca. La sangre brotó acompañada de los gritos de los hombres lagarto. Así que finalmente bajaste. Solo entonces los hombres lagarto comprendieron la gravedad de la situación. Bajaron de los árboles, empapados en sangre, y lo miraron fijamente. Algunos todavía le apuntaban con sus armas desde los árboles, acechando una emboscada. Si usara sus técnicas de trampa ahora, podría eliminarlas todas fácilmente. Sin embargo, eso no le ayudaría a crecer. No puedo perderme esta emoción tan fácilmente. Cuanto más se acerca la batalla a un punto crítico, más se dispara su frecuencia cardíaca. La emoción que pone sus sentidos al límite envuelve todo su cuerpo. El roce ocasional con la muerte lo hace sentir más vivo. Siek. Como si hubieran hecho un pacto, cada uno de ellos no cargó imprudentemente, sino que coordinó sus ataques. Tres de ellos superpusieron sus cuerpos mientras lanzaban ataques consecutivos. Detuvo sus feroces ataques con práctica facilidad, rompiendo los puntos débiles de sus armas y siempre haciendo que la iniciativa atacara más rápido. Cada vez que se movía, a veces valentizaba el tiempo de su mente mediante el overclocking para imprimir la sensación en su cuerpo. En otras ocasiones comprobaba si su cuerpo se adaptaba a los movimientos normales. De esta manera, su habilidad y también su fuerza pueden aumentar. Aún no es suficiente y. Todavía puedo esforzarme más. Pero claro, no pudo mejorar su dominio de la teletransportación espacial y el overclocking que acelera todo su cuerpo. Sieg. Usando teletransportación, se movió a un lugar donde la espada de la criatura ya había pasado y clavó la suya en el flanco, atravesando el corazón. Sieg. Con el overclocking, vio debilidades y las aprovechó todas. Usando combinaciones de teletransportación, aceleración y desaceleración, varió sus patrones de combate, haciendo que sus ataques fueran impredecibles. Slick. Para aquel que continuamente lanza proyectiles afilados, aprovechó que no tenía límite de alcance para sus ataques y lo atravesó. Continuó dando advertencias a los que estaban en guardia, y cuando intentaron bloquear sus ataques distantes, él se aferró más. Cuando esperaban que se acercara, blandió su espada desde lejos. Por lo tanto, intercambió entre teletransportación, aceleración, desaceleración y control del alcance. Atravesó repetidamente a esas criaturas usando innumerables estilos de lucha. Cada vez, sin yo, sin obstrucción, le susurraba. Aconsejándole que estire más las piernas, gire la cintura y empuje la espada con mayor fluidez. Ah, ah, todavía está lejos. Es es yaya. los deseos primarios de fuerza y lucha resonaron más claramente debido a la descarga de adrenalina. Inundado por una emoción y un temblor abrumadores y una satisfacción indescriptible, corrió a través de pantano tras pantano hasta que la luna salió y cayó varias veces. El MTL cambiará de aquí en adelante. Capítulo 26: 26. Otro punto de interés. Una sala de análisis utilizada a menudo por el líder adjunto del gremio de la tercera fuente de bendición más grande del gremio en el sindicato del gremio. Una mujer de cabello castaño claro inclinó su barbilla en el área donde se verificaba el talento para reclutar. Al final de su mirada, había una foto que había sido entregada solo a ejecutivos de alto rango de grandes gremios. Entonces, y el cadete que estaba acechando a nuestra ERIN creó un escuadrón de asesinato perteneciente al gremio de villanos deshonrados como este. La vicecapitana, vestida con traje de oficina, asintió con la cabeza mientras miraba las distintas pantallas. En la pantalla aparecen imágenes de villanos con camisas de fuerza que han sido reveladas al público. Las fotos recibidas en secreto de un profesor de la academia despertada se colocaron juntas. Sí, se dice que recientemente dejaron de acechar y solo se concentran en pelear. La secretaria que estaba a su lado, sentada orgullosamente en la silla, asintió con la cabeza. Ya se rumorea que Roxer es un cadete de la academia que ha estado ocultando sus poderes al público. Debido a que era un poco especial, me consideraban una más entre muchas personas talentosas. Los ejecutivos de alto rango de los grandes gremios ya habían reclutado profesores de la academia para conseguir talento. En otras palabras, los profesores que reconocieron las habilidades de Roxxer distribuyeron información a ejecutivos de alto rango de grandes gremios que podían reconocerla como ellos. En realidad, ni siquiera es marketing viral. Escribió su propia opinión y se la envió a su profesor, y su expresión frunció el ceño cuando la leyó. Etel. La prima mayor de Erin y vicecapitana del gremio Fuente de Bendición chasqueó la lengua. Escuchó que había un tipo que molestaba a Erin de vez en cuando. Cuando dijo que él solo había destrozado el núcleo de su golem de joyas, pensó que había dado en el clavo o que había sido una casualidad. Esto se debe a que no hay datos que prueben las acciones de Roxer. Pero ahora hay pruebas claras ante sus ojos. Gané con una espada extraña y pero las secuelas de exceder la velocidad del sonido abrieron heridas, ¿y qué? ¿Distorsión espacial? ¿Rastros de distorsión del tiempo? El análisis del profesor Orix está demasiado escrito. Creo que hay que verlo en persona para saber si es real o falso. Sin embargo, se dice que los villanos cuyas heridas ya habían sanado fueron detenidos y encarcelados. Al final, la única forma de comprobar la autenticidad es sí. Bueno, habrá algunos combates entre los cadetes. Supongo que entonces podremos comprobarlo. Así es, otros gremios grandes probablemente piensen de la misma manera. Y después de la evaluación escrita de la Academia Despertada que se llevará a cabo hoy, pude verlo con mis propios ojos durante la evaluación práctica cuando se abra la Academia. Para predecir el nivel de talento de la Academia de antemano desde el principio. Tuve que ir a la Academia a hacer una evaluación práctica. Esto fue lo mismo para otros gremios grandes. Pero no eran solo los grandes gremios los que aspiraban a esto. Director. Director. Mira este. Un loco puso 40 millones de guones en nuestras acciones con solo su nombre. En la oficina falsa de un grupo de villanos que crearon una empresa falsa llamada la Caída del Cielo. Una mujer que llevaba una máscara de payaso charlaba con voz alegre mientras mostraba hologramas que contenían diversa información. De todos modos, una mujer observa esto en silencio en la oscuridad. Está bien, ¿cuál es la información sobre ese tipo extraño que atrapó al miembro del escuadrón asesino de Dishonored? Unos desalmados ojos grises parpadearon entre largas, preciosas y elegantes pestañas negras. Una organización llamada Usurpador, que domina el mundo detrás de escena, también está tratando de cubrir el puesto vacante. Estaba planeando visitar la Academia Despertada, que está abierta durante la evaluación práctica. Originalmente, iba a prestar atención a Hane, Rika y Erin que aparecieron en el artículo. El profesor Klean, el espía del usurpador colocado en la Academia Despertada, ha dicho que necesitamos reclutar a otro tipo con urgencia. Quédese aquí, capitán. Una mujer con traje y máscara de payaso arrojó una tarjeta con un holograma al líder. La tarjeta insertada frente a la mujer llamada líder proporciona información de análisis sobre Roxeo. El cliente debe tener dolor de cabeza. El director sacudió su cabeza gris ante el informe de cliente, que copiaba el análisis de otros profesores. De noble .com. Como si esto fuera suficiente, tomó tanto poder y autoridad que pudo operar la red negra. El líder del usurpador salió de la oscuridad con indiferencia. Se puede sentir mucho carisma en los ojos grises y rectos. El cuerpo que llevaba el abrigo tenía un fuerte sentido de elegancia y encanto femenino. Era como una flor gris y peligrosa que florecía en el abismo. Incluso si Clien es un poco snob. ¿Tiene buen pelo? Si vas allí en persona, podrás descubrir si es un tonto o no. Rock se recibe la atención no solo de la fuente de bendición y el usurpador, sino también de varios gremios. ¿Es por la adicción al ritmo cardíaco? Me preparé para el examen práctico quedándome despierto todo el fin de semana y luchando contra hombres lagarto, por lo que mis ojos estaban borrosos. ¡Quaji! Ya que el examen escrito terminó, ¿deberíamos tomar una siesta hoy? Dado que el examen práctico comienza pasado mañana, pensé que no sería mala idea dormir hoy y enojarme con el rey lagarto mañana. Quiero decir, fue un fin de semana entero, pero debido al overclocking y la aceleración del tiempo, sentí como si hubiera estado luchando durante cinco días sin dormir. Estaba literalmente en un estado zombie porque mi cerebro estaba consumido por la fatiga y el placer de la batalla. Digamos que Roxer intenta moverse directamente a la casa como si estuviera a punto de morir. Roxeo. ¿Te fue bien en el examen escrito? ¿Puedo mirar el tuyo para poder calificarlo? Desde la orilla del lago, que era la clase junto a ella, Hane corrió hacia la clase donde estaba Roxeo. Este examen escrito fue particularmente difícil, por lo que su pelirroja Camila lo siguió en silencio. Ante esto, los ojos y oídos de los cadetes que aún no sabían que Roxeo había matado a Erin como una apuesta en el examen escrito se animaron. ¿Qué es? ¿Por qué todos los cadetes que quieren estudiar van a Roxeo? Los cadetes pertenecientes al club de investigación se dirigieron a Roxxer con exámenes de otra clase. Incluso los estudiantes de segundo, tercer y cuarto grado que sentían curiosidad por las habilidades de Roxeo escucharon los rumores y lo siguieron con preguntas. ¿Qué y todos se reunieron aquí excepto los estudiantes de quinto grado que no estaban en la academia para entrenar, ¿verdad? Los cadetes, que desconocían el contexto, pensaron que esta escena era tan asombrosa que no lo podían creer. El niño ha cambiado tanto que se publican artículos como el último clasificado de la academia que ocultó su poder. Pensé que no solo tenía la capacidad de dar increíbles últimos golpes, sino que también era bueno estudiando. Esto se debe a que la gente de los clubes de investigación, incluidos niños de familias adineradas y niños con una inteligencia extraordinaria, acuden en masa a la zona. Por supuesto, desde la perspectiva de Roxer, tenía ganas de morir porque no sabía cuándo se desmayaría. Se ha acumulado fatiga en el cuerpo que no se puede aliviar con pociones o recuperación general. Roxer, ¿te quedaste despierto toda la noche? Cuando Rika le preguntó a Roxas, quien ocasionalmente asintió con la cabeza, cerró los ojos y sacudió la cabeza de arriba a abajo. A los ojos de los demás, parecía que Roxeo se había preparado para una evaluación escrita. Podría ser que todos esos hombres lagarto pertenezcan a Roxer. Camilla asintió con la cabeza cuando vio a Roxeo en el humedal de reptiles donde fue para una evaluación práctica. ¿Qué, entonces no resolviste las preguntas del examen de una manera extraña? Supongo que el primer lugar en esta prueba seremos Camilla o yo. Erin sonrió y habló con aire de suficiencia, como si hubiera apuntado a este momento. Roxasna lentamente extendió su mano y la extendió como si pidiera el examen de Erin. La razón era sencilla. La amenorrea comenzó a aumentar su capacidad de absorción debido al exceso de fatiga mental. Después de revisar su ventana de estado, Roxer mostró señales de que aunque estaba cansada, podía resolver ese problema. ¡Ajá! ¿Quién iba a imaginar que estarías asustado? Erin, te tiemblan las manos. Erin, fingiendo que no pasaba nada, le entregó a Roxas su examen y, como si recordara el trauma de perder 30 de 30 juegos, inmediatamente cayó en los brazos de Rika. Deje que Erin observe a Roxas con expresión de cachorro antes de recibir sus vacunas en la clínica veterinaria. Y 96 puntos, dos errores y Roxeo calificó con brusquedad la puntuación de Erin y le entregó su examen nuevamente. Ah. ah. Pensé que había hecho todo bien. Me equivoqué en dos fáciles. Como una especie de máquina, mostró su capacidad para obtener todo, desde el examen de primer grado hasta el examen de cuarto grado. Gracias a esto, por toda la academia se difundieron rumores de que el gran genio realmente estaba ocultando sus poderes. Por supuesto, hubo algunos cadetes a quienes no les gustó esto. En mi ciudad natal me aceptaron como un genio y una persona talentosa. Hay muchas personas que se han comprometido a llegar a la cima de la academia despertada. Pero en la academia despertada, que está repleta de monstruos reales, yo era solo un cadete común y corriente. De repente, un tipo extraño saltó desde abajo. Este es también el tipo que era tamborilero de barrio y enemigo público de todos. Se dice que es más fácil culpar a los demás, pero varias miradas se vuelven hacia Roxeo. Uf, terminé desmayándome. Al final, Rica levantó a Roxer, que se había desmayado en su asiento, en sus brazos. Los cadetes masculinos sentían tanta envidia de esa apariencia que se tragaron sus celos por dentro. Mientras tanto, si Rica estuviera tan cansada, simplemente habría viajado por el espacio y se habría ido a casa, pero después de aguantar hasta el final, Rica acarició a Roxer, que se había quedado dormido en sus brazos, tragándose una sonrisa irónica. Conozco la casa de Roxeo, así que te llevaré allí. Todos se dispersan. Yo también te ayudaré. Voy a ir sola, Jane. Ahora las dos mujeres compiten por quién puede traer a Roxer a casa. Había más de unos pocos cadetes cuyas expresiones faciales eran normales, pero que temblaban de envidia. Capítulo 27-27. Misma noche, diferentes sentimientos. Un gran apartamento con el atardecer después de las clases de la tarde en la academia. Era un dormitorio ubicado en los terrenos de la academia despertada y una casa que podría ser de propiedad privada. Por supuesto, incluso si fuera de propiedad, tenía que venderse a un nuevo propietario una vez que ya no estuviera relacionado con la academia. Era popular por su confortable interior y la buena calidad del mobiliario básico proporcionado. Entonces, para comprarlo, había que sortear un sorteo por orden de llegada. ¿Por qué no usaste el movimiento espacial y te quedaste ahí? En realidad, Rika recordó que Roxxer fue el primero en comprar utilizando el movimiento espacial durante la lotería. Si te sucede algo peligroso, estás en una situación difícil o necesitas algo mencionado anteriormente. ¿Por qué aguantas? ¿Por qué no te vas a casa? Este es el tipo que inmediatamente atacó el movimiento espacial sin ningún motivo. Esta vez me preguntaba por qué estaba haciendo esto otra vez. Rica, que no tenía forma de saberlo, lo sostuvo sobre su espalda y presionó el botón de reconocimiento de huellas digitales frente a la puerta principal. Tiriric. El efecto de sonido y el sonido del pestillo al girar sonaron suavemente. ¿Pero no borraste mi registro de huellas dactilares? Cuando Roxeo compró esta casa por primera vez, también registró sus huellas dactilares para poder abrir la puerta fácilmente. Por lo general, con el pretexto de mezclarse con las sombras y observar los cambios de Roxer. Rica sonrió levemente cuando no solo se coló en su casa, sino que también se metió debajo de la manta. Uf, Roxer, no volviste en solo dos días. Rica inclinó la cabeza mientras miraba a Roxeo, que dormía sobre su pequeña espalda. ¿Qué hizo Roxer durante todo el fin de semana? Cuando entró furtivamente en la casa, Roxer no estaba en la cama. Lo senté en el sofá un rato mientras aún dormía sin saber nada del mundo. ¿Qué debemos hacer con este tipo? Rica cayó en pensamientos muy serios. Ahora que ella está durmiendo sin que este chico la cargue, ¿debería usar la excusa de tener que lavarme el cuerpo antes de acostarme para limpiar cada centímetro de su cuerpo? ¿O debería simplemente cambiarme de ropa? Si el uniforme escolar emitido por la academia no hubiera tenido función de limpieza automática, habría elegido la primera. No puedo evitarlo. Rica dio sus pasos y se dirigió hacia el armario de Roxxer. Ahora que las acciones del acosador realmente han sido puestas a descansar, el armario contiene solo sus pertenencias. No puedo ver que hayas tomado mis bragas en secreto. ¿Los escondiste en otro lugar? ¿O ya no existe tal cosa? Busqué en secreto en la casa de Roxor, pero no pude encontrar nada que Roxor hubiera tomado en secreto cuando actuaba como acosador. Aún así, lo que tomaste es lo que tomaste. Yo también debería tomar uno. Rika se sacó una de sus bragas y trató de ponerla en el espacio que le dejaba su uniforme. ¿No puedo simplemente tomar lo que llevo puesto? Incluso tomó el pijama de Roxas y le quitó la ropa a Roxas, luego tragó saliva. Cada vez que lo hacía cabalgaba encima de él o simplemente lo tocaba mientras dormía. Rica estaba nerviosa porque había pasado un tiempo desde que había visto algo real desde que se bañaron juntos cuando eran niños. Su corazón latía con fuerza cuando Roxer agarró con fuerza sus bragas de rayas azules, idénticas a las que llevaba originalmente. Si se pone las mismas bragas, no sabrá que tocó lo que rica buscaba. No, ¿por qué te emocionas por algo como esto? Su cuerpo se calentó hasta un punto extraño. ¿Qué es esto? ¿Cómo se siente esto? Creo que Roxxer es débil en el skinship, la forma en que seduce a los hombres con su cuerpo. Mientras leía y seguía un libro extraño, sus manos comenzaron a temblar por alguna razón. Cada vez que me sentaba audazmente en Roxxer, algo grande seguía tocando mi trasero, lo cual era incómodo. Se sentía bien simplemente estar con Roxeo. Mi cuerpo hormiguea y pero cuando traté de enfrentarlo directamente cuando tocó mi cuerpo, algo se sintió extraño. Solo quería ropa que todavía tuviera la calidez y el olor corporal de Roxery. Sentí mi cuerpo cálido, mis orejas y mejillas estaban ligeramente calientes y sentía hormigueo y picazón en la mayor parte de mi cuerpo. Es como ver el cuerpo desnudo del sexo opuesto al que solías abrazar y coquetear en la vida real. Kuaji Rica lentamente extendió su mano temblorosa hacia las bragas de Roxxer. Ah ha aumentado el número de guarniciones para utilizar por la noche. Algo es extraño. Generalmente, cuando duermo estirado, no sé si es dolor muscular por el uso excesivo de mi cuerpo, o presión de las tijeras, o tal vez es el costo de una gran fuerza. Sentí como si una mujer estuviera durmiendo encima de mí, abrazándome, pero esta vez era un poco diferente. Se sentía como si estuviera abrazando voluntariamente algo suave y durmiendo. Algo se siente diferente en el exterior y... ¿Es porque el ángulo es diferente o simplemente es diferente? Parecía diferente de cómo presiono normalmente mi cuerpo. Y no sentía particularmente la mirada que ocasionalmente sentía cada vez que dormía. Escuché que la amenorrea aumenta la capacidad del cuerpo para absorber el exceso de trabajo, así que supongo que me desmayé mientras resolvía el problema. Roxeo, pensando que esta podría ser su sala de recuperación, abre lentamente los ojos. De noble Y. Claramente era su cama, pero había algunas cosas extrañas en ella. Si te quedaste dormido inconscientemente, deberías haber estado usando tu uniforme escolar, pero estabas en pijama. Sobre todo, Rica, que no sabe por qué está aquí, duerme tranquilamente con los ojos cerrados, ajena al mundo. Y eso también mientras estaba en mis brazos. ¿Eh? Mi cerebro se detuvo por un momento y unos segundos después mi ritmo cardíaco se volvió loco. Tuve mis pensamientos y por un momento me pregunté qué estaba pasando. Debido a la adicción al ritmo cardíaco, los instintos de su cuerpo fueron estimulados y abrazó a Rika más profundamente. ¿Realmente vamos a conquistar a Rika así? El aroma floral parecido a la lila de Rica le dio escalofríos a Roxer de muchas maneras. Ya siento que esta situación es muy extraña debido a mi adicción al ritmo cardíaco. Por un momento, casi se comió a Rica, que estaba durmiendo, en el acto. Noy. No soy una bestia loca por las mujeres. Dicen que puedes evitar un accidente con paciencia tres veces, así que esperé hasta que mi ritmo cardíaco bajó. Roxer, cuyo ritmo cardíaco se disparaba significativamente ante el menor estímulo debido a su habitual adicción al ritmo cardíaco, apenas suspiró. Tuvo cuidado de no despertar a Rica, así que la soltó y salió de la cama. La mano de Rica me agarró con fuerza. ¿Dónde estás y cómo te sientes? Tragué su saliva como para calmar mi corazón, que apenas había sido sobresaltado por la llamada de Rica. Rica levantó su cuerpo con expresión desaliñada y bostezó mientras se estiraba lánguidamente. Llevaba esta camisa de su armario sobre su ropa interior. La silueta de los senos y de la ropa interior, que dibujan una bonita colina, es claramente visible en las curvas bajo los brazos extendidos hacia el cielo. El cabello negro que cubría ligeramente sus dientes caía ligeramente hasta su pecho, como si fluyera suavemente. Quizás por ser temprano en la mañana, la luz azulada la pinta de una manera más extraña. Ver a Rica haciendo eso con su ya bonita cara era como una ilustración pornográfica. Vaya, ¿es por eso que todos me llamaban eunuco? En los comentarios de las estrategias publicadas solo para las extensas batallas de este trabajo. Pensé que sabía por qué había comentarios que preguntaban si era un verdadero eunuco. Especialmente debido a mi adicción al ritmo cardíaco, quiero poseerlo como una joya deseable. Porque sus ganas de conquistarla aumentan mientras golpea su cola sin control. ¿Qué está pasando, Rica? Pero ahora abrió la boca con cautela para escuchar toda la historia, que era más importante que eso. Ricas mostró un poco juguetona ante la expresión avergonzada de Roxeo. Aunque ella suele pasar vergüenza incluso si él se atreve a poner su cuerpo sobre ella. Estaba feliz de ver a este tipo siempre haciendo bromas como si fuera su amigo. Y un animal. Rica abrazó su propio cuerpo en un gesto lastimero, como si fuera inocente y avergonzada al mismo tiempo. Ella lo miró con sus ojos rojos extasiados y llenos de una pizca de resentimiento. Sus ojos y oídos, que eran tan blancos como sus ojos, se volvieron extrañamente rojos. El corazón de Roxa se aceleró al ver la frágil apariencia de la belleza que siempre tuvo una expresión fría. Roxer literalmente se convirtió en piedra. Por un momento, se preguntó si podría conquistarla para que fuera completamente suya. Solo estoy bromeando, colapsaste mientras resolvías un problema, así que te llevé a casa. Rica sonrió lindamente ante eso y se sentó en las piernas de su padre. Gracias a esto, Roxer pudo alejar los pensamientos oscuros y exhaló un suspiro de alivio. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este pijama? ¿Me dejas usar mi uniforme escolar para dormir? ¿Entonces por qué estás en mi cama y esa ropa? ¿Por qué sigues aquí? Seguiste diciéndome que no me fuera mientras dormía, así que me puse algo adecuado y regresé, y me abrazaste. Roxer está confundido porque no puede decir si es verdad o no, y Rika encuentra esta situación igual de divertida. Después de hacer otras preguntas, como cómo entró en la casa, Roxer terminó preguntando. Y gracias. Eso es suficiente. Expresé mi gratitud a Rika por su condescendencia. Roxer sabía que si se acercaba demasiado a ella, ella estaría en peligro, por lo que se sentía un poco ansioso, pero al mismo tiempo también tenía ese pensamiento. Por cierto, ¿es porque Rica está ahí? ¿O hay algo más? ¿Por qué desde que estoy con Rica, no siento la mirada que sentí cuando ella dormía y, extrañamente, no parece que sus tijeras estén siendo presionadas? ¿Es esta una característica de este trabajo? Quizás porque la obra principal estaba inacabada, me acosté con las heroínas. La suposición de que existía una ventaja especial parecía razonable. Este no es un yandere de doble filo, de verdad. Roxer tragó saliva con el deseo de conquistar al Yandere al que tanto había temido. ¿Es porque fui a la escuela con Rika o es porque vi a Rika llevarme a su casa ayer? Ese día a algunos niños les picaron especialmente los ojos. Corrían todo tipo de rumores, tal vez porque resolvió todos los problemas de cuarto grado. Rumores como que copié las respuestas o descubrí el trabajo pagando sobornos. Los niños que tenían una visión tan negativa de mí no sabían si lo creían, no, independientemente de si era verdad o no, simplemente me miraban venenosamente como si no les gustara. Pero ahora, frente a mí, hay un feroz ojo amarillo de reptil mirándome. No era tan bueno como el rey lagarto pisoteando los humedales donde la luz de la luna se extendía inquietantemente. Vaya, eso no es una broma. lala Velocidad impresionante que es increíble para un hombre con enorme poder, un juicio feroz pero sereno en la batalla, experto en técnicas de caza ruda pero disciplinadas, etc. Mi ritmo cardíaco aumentó aún más al ver a la bestia apareciendo literalmente en una batalla contra los humanos. Quizás porque mañana es la evaluación práctica que abrirá la academia al mundo exterior, mis emociones se volvieron incomparables a las de los emocionados cadetes. En ese momento, giró su cuerpo en el aire para evitar las garras que volaban a lo largo de la línea diagonal junto con su cola. No importa cuánto puedas cortar la parte débil del objetivo. Todo lo que tenía que hacer era arañar a mis oponentes que eran demasiado duros o más fuertes que yo. El poder de combate del rey Lagarto parece ser menor que el de los villanos, pero si nos fijamos en su durabilidad, era mucho más fuerte que los villanos. Bueno, es una mafia de jefes. Creo que puedo ganar si uso overclock. Si no tenía cuidado, podría desmayarme por usar demasiada fuerza, así que tuve que acelerar a una velocidad moderada. Desde el principio me propuse ganar con la mínima fuerza posible mediante un entrenamiento extremo. Originalmente concentré mi mente en un ataque interno que intentaba utilizar una habilidad relacionada con la aceleración llamada overclocking. Evita por poco los despiadados ataques del rey lagarto que atraviesa el viento controlando la velocidad del movimiento y moviéndote por el espacio. Destruir la quinta vértebra, que es el punto vital del chico incluso cuando está en movimiento. Me concentré en la visión formada por telarañas carmesí y violeta. Seud, esto no es una broma. Quedarse quieto y analizar es demasiado arriesgado. El objetivo era practicar ataques de golpe internos durante el movimiento. Sentí como si estuviera corriendo vigorosamente y desenredando las redes enredadas una por una. Finalmente encontré la respuesta usando overclock solo para aceleración mental. Me perdí el momento varias veces debido a que el rey Lagarto y yo nos movíamos constantemente. Fue aún más difícil porque estaba usando una combinación de movimiento espacial y overclocking de aceleración general. Pero tal vez sea porque las habilidades difíciles han aumentado. Poco a poco, la incontinencia azul se hizo más frecuente en el futuro, destruyendo cada vez más rápidamente los puntos vitales del hombre. Debido a mi adicción al ritmo cardíaco, fue bastante emocionante, como soltar una bomba de tiempo. la Lo encontré. Después de moverse en tal trance y concentrarse. Encontré un futuro en el que un tipo que ataca ferozmente cabe muévete inmediatamente a través del espacio hacia el lado opuesto de donde pasó el ataque del tipo de repente se lanzó un ataque interno acelerado por overclocking calma el rey lagarto se congela y grita mientras pierde el equilibrio intenté usar un doble golpe para acabar con él una vez lancé una espada al cuello del tipo cuyo punto débil parecía ser una telaraña Tan pronto como salió, inmediatamente utilicé overclocking y lo corté una vez más antes de que desapareciera el show de antes. Acelera solo un poco, lo suficientemente rápido como para causar una herida un poco más profunda. Grande y... De repente. Con un sonido, cortó la cabeza del rey lagarto, que antes no había podido cortar por completo. Vaya. Si realmente aumento el overclock como quiero, moriré. Tan pronto como estuve seguro de la victoria, me senté. Gracias a usar el overclock a un nivel que mi cuerpo puede soportar, no me desmayé. Más bien, se satisfizo el deseo de fuerza y el deseo instintivo de cazar que surgió debido a la adicción al ritmo cardíaco. Vaya, ya terminé de prepararme para el examen práctico, me pregunto qué pasará mañana. Regresé a casa un poco más temprano de lo habitual para prepararme para la evaluación práctica de mañana mientras bebía una poción energética. Capítulo 28-28. Academia abierta. La academia despertada estuvo llena de gente de todo tipo desde temprano en la mañana. Fue porque a partir de hoy, uno de los días en que se abre la academia despertada, es el día en que se lleva a cabo la evaluación práctica del IUM. Por supuesto, hay gremios grandes y pequeños que pertenecen al sindicato del gremio. Está abierto a cualquier organización, medio de comunicación e incluso al público en general. La multitud llena de gente de todo el mundo parecía un festival. Los periodistas retransmitieron el evento en varios idiomas, convirtiéndolo en un verdadero escenario de festival. En particular, más personas acudieron a esta apertura debido al incidente anterior. Es decir, los cadetes derrotaron a los villanos que invadieron la academia. Incluso para los graduados de la Academia Despertada, a quienes se les puede llamar héroes aprendices, luchar contra los villanos no fue fácil. Pero mataste a los asesinos de quinto y sexto grado del gremio de villanos deshonrados, que eran comparables a héroes de nivel bajo a medio. En primer lugar, envía llamadas de amor a todos los niños que aparecieron en el artículo. Es bueno que todos los partidos del evento se concentren en el tercer estadio. Envíe propuestas a los 50 mejores. HMM, el único juego de HAN es el último día. Resulta que estoy con ese tipo y. De noble mtl.com. Scouts de todo tipo de gremios y organizaciones comenzaron a competir para encontrar talento. Y. Un, esa persona. Líder adjunto del gremio Eulimisaero. Bueno, llegué hasta la espada de raíces profundas. ¿Por qué hay tantos nombres importantes? Incluso se presentaron grandes nombres que no suelen salir del armario en persona. Información sobre el libro de las rocas distribuido por algunos profesores de la Academia Despertada. Esto se debe a que va dirigido a personas de alto rango en grandes gremios. Hace un tiempo, Roxe recibió un elogio por derrotar a un villano. Las figuras principales de los grandes gremios que vieron esto enviaron figuras poderosas. Si observas el combate de Roxeo, podrás al menos verificar si la extraña información es cierta o no. Mientras tanto, en Roseo hay tanta gente reunida que es difícil salir a la calle. En realidad es mitad agua y mitad personas. Llegué a la academia como de costumbre, pero estaba tan llena que me moví y llegué al salón de clases. Era molesto hacer cola y no quería mezclarme con la multitud. Estaba mirando fijamente la espectacular vista desde el salón de clases. En ese momento, estaba pensando en moverme por el espacio porque quería ir al centro de entrenamiento y practicar mi danza con espada. Roxeo. ¿Qué estás haciendo aquí? Auge. Con un sonido, la puerta detrás de Roxer se abrió de par en par. El pasatiempo de Rika o Hane en estos días sobresale detrás de mí. Hane, que tiene una voz brillante y vivaz, corrió y se sentó a su lado. Hoy nuevamente me presioné contra él para ver si los frenos estaban rotos. he siempre se aferra a mí con una textura de monstruo. Hane es una idiota tonta que realmente no se preocupa por sí misma. ¿Qué estabas viendo? Yo también lo veré. Seguí preguntando cosas como el revoloteo de una mariposa. Es por eso que se dio a Reit Addiction para una variedad de juegos. Después de sentirme conmovido por el comportamiento idiota de Hane varias veces, mi ritmo cardíaco dejó de aumentar. Sin embargo, dado que reconoció que la adicción al ritmo cardíaco era algo bueno para su cuerpo, continuó reconociendo a Rika, quien causaba la adicción al ritmo cardíaco, como algo bueno. Esto también tuvo un gran impacto en el subconsciente de Roxer. Desde el principio, desde que Hane recibió la iluminación de Roxas, ella lo siguió bien demostró que trabajó toda la noche como si realmente quisiera recibir instrucción. Quizás es por eso que su guardia contra él se ha aflojado un poco, y debido a su adicción al ritmo cardíaco, Roxer es una jana idiota e inocente. Surgió su deseo de profanar su inocencia llenándola con sus propias necesidades y sus órdenes. Aún así creo todo lo que me dice y todo lo que dice. No, pase lo que pase, eso no es todo. Mi corazón casi latía con fuerza porque pensé que era parte de las enseñanzas y que si le decía que hiciera algo así, realmente lo haría. Solo estoy mirando porque siento que la multitud me arrastrará si salgo. Mientras tanto, Hannah inclinó la cabeza ante la reacción osca de Roxas. ¿Viste el calendario de partidos? Hannah le dio unas palmaditas en el hombro y le preguntó que había olvidado Roxer. Así es, lo olvidé. El calendario de partidos de la evaluación práctica, que se llama la flor de la inauguración de la academia, se conoció anoche a las 12 en punto. Después de atrapar al rey lagarto, me fui a casa y tenía tanto sueño que no pude comprobarlo. Roxer miró desde fuera de su ventana a su teléfono inteligente y comprobó el calendario de partidos. Si desea formar pareja con cadetes que coincidan con sus habilidades o competir entre sí, puede postularse y. Tres cadetes varones que parecían celosos de Roxeo solicitaron un combate de sparring. Sin embargo, Roxer no sabía los nombres de los cadetes en cuestión, así que simplemente los pasó por alto. Se sorprendió al encontrar algo. Por la tarde del último día de la evaluación práctica. Fue un evento especial y había programado un último partido más. Y efefería, y para mí, ¿quién estaba casi en el último lugar, no fue otro que el combate que Hane le pidió a Roxeo. La expresión de Roxeo estaba coloreada con varias expresiones de asombro. De un total de 600 cadetes de primer año, Hane, que ocupaba el primer lugar, se enfrentó a Roxeo, que ocupaba el puesto 589. Por supuesto, una vez finalizada la evaluación intermedia, se contará la información del golem joya y el rango de Rox será aumentará. A Roxer, quien es la lenteja de agua al final de la cadena alimentaria de la academia según la situación actual. Una especie de dragón estaba compitiendo. La teoría es la número uno ahora, ¿verdad? Haré todo lo posible para ayudar a Roxer a liberar su poder oculto. Pero Hane, que conocía las verdaderas habilidades de Roxer, sonrió alegremente y se acercó. Y eso también, mientras aprieta los puños con el rostro lleno de motivación inagotable. Lo he transmitido porque es molesto, pero nunca lo he escondido. Si usas ataques de tipo espacial, que son muerte instantánea, y detención del tiempo, que es a nivel moral, no ayudará a tu crecimiento. Me pregunté si esto podría verse como un loxer no utilizado que oculta su poder. Oh. Esa expresión y. Estás ocultando algo más. Entonces los ojos azules de Hane brillaron como un dragón que ha encontrado un tesoro de oro y plata tenía una cara tan bonita que me quedé sin palabras. Pero por los ojos más hermosos y feroces. Parecía que estaba elevando su espíritu de lucha para un duelo como un artista marcial. Mientras tanto, el contacto de aquel extraño cuerpo era más cercano, casi como un abrazo. Si una chica bonita hace esto, no habrá ningún chico al que no le guste. Ja, de verdad, todo lo que necesitas es una cara bonita. Roxer, que había quedado cautivado por su apariencia y cuerpo desde la primera vez que la conoció, exhaló admiración por ella como si estuviera impresionado por ella. Incluso ahora, se sentía mareada porque tenía que reprimir su deseo de estropear su inocencia enseñándole algo extraño. No estaba interesado en nada más que la batalla. No pude evitar prestar atención mientras Hane y Rika continuaban seduciéndolo, quien se había vuelto honesto acerca de sus deseos debido a su adicción al ritmo cardíaco. ¿Eh? ¿Estoy bastante? ¿No estoy bien? En respuesta a las palabras de Roxeo, la bella Hane, que no solo estaba bromeando, dijo algo extraño. El mechón de cabello azulado sutilmente teñido de gris fluía como si fluyera. Más bien, los impresionantes ojos de Hane estaban lo suficientemente abiertos como para parecer suaves. ¿Y es ella bonita? Pensé que se trataba de algún tipo de reacción novedosa, así que respondí muy honestamente. Tiene un matiz similar a decir que una persona alta es alta. Entonces, Hane empezó a confundirse e inclinó la cabeza varias veces. ¡Wow! Las chicas dijeron que yo era genial. Soy una mujer. Eso no es cierto y... fue un poco gracioso porque era la primera vez que veía a Hane avergonzada. Si te regaño confesando que te gusto, no podría escaparme y comerme taigeón crudo. Yo también pienso lo mismo. Roxeo también sentía curiosidad. Hane mostró una considerable capacidad de lucha en un lugar donde el nivel de dificultad alcanzaba niveles extremos. ¿Qué tan diferente será de lo que eres ahora? Si miras la espada azulada que le dispararon al villano la última vez. Parecía que nos acercábamos al quinto despertar llamado el muro de los demonios. ¿Ey por qué estoy feliz? Esta es la primera vez que escucho esto y... Una chica tan enorme parece confundida con las manos en ambas mejillas. Seo, ¿realmente te gusto? Los ojos azulados de Hane, que derramaban una cascada de agua fría sobre el espíritu de lucha de Roxeo, lo miraron con fiereza, temblando levemente. Sabía que había un rincón oscuro en alguna parte, pero no sabía que sería tan malo. No, no soy una especie de tipo dorado de nivel superconductor, pero me enamoro de todas las personas que veo que son bonitas. Eso es lo que dije, pero me dio vergüenza pensar que Roxer era así antes de ser poseído. Roxer, escuché que me acosaste así en el pasado. Entonces Hane se acercó a ella con una mirada inquisitiva en su rostro mientras indagaba en su doloroso pasado. No lo haré. Como dijiste, solo estaba actuando para ocultar mi fuerza, ¿vale? No me preguntes por qué actué así. Roxer usó las palabras de Hane la última vez para bloquear su pasado. Hane, cuyo ataque fue bloqueado, lo miró con una expresión misteriosa. El otro día, el personaje principal, del que decían que era tan bueno como un buen libro de texto, una inteligencia artificial que da buenas enseñanzas y un buen frigorífico, lo miró con ojos extraños. En otras palabras, era bueno porque parecía un NPC que enseñaba habilidades. Esa persona de repente se aferró a mí y parecía como si estuviera perdido en sus pensamientos. Es ilegal hacer eso de repente. Se acercó a mi oído, susurró algo extraño de manera significativa y luego se escapó. ¿Y? Por un momento me pregunté qué era esto. ¿Estás diciendo que regañar a alguien mediante la confesión es una debilidad? Su susurro hizo que sus oídos se sintieran calientes y examinó las intenciones del personaje principal, incapaz de entender qué estaba pasando. ¿Crees que ustedes dos simplemente están pasando el rato? Hija, Rica. No es así, así que por favor no aparezcas por detrás y hagas que mi corazón se caiga. Rica apareció de repente por detrás otra vez, pero esta vez no se sentó encima de mí. Se sentó en el escritorio donde yo estaba sentada y me miró. En realidad no es un retraso, sino un momento para tomar un descanso del entrenamiento o del entrenamiento. Heroínas y protagonistas que aparecen en momentos extraños en los que no hay ningún motivo particular para rechazarlas. Bueno, ellos son quienes incluso los poseyeron, por lo que no sería un problema para ellos idear un plan tan asombroso como este. Encima incluso me hicieron adicto al ritmo cardíaco como seguro. Creo que está funcionando como pretendía el desarrollador. Mientras tanto, Rica, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, me miró y sonrió. Bien. ¿Eh? Mientras se envolvía la barbilla con los dedos, sonrió a la ligera brisa y la luz del sol ese corazón rápidamente para que pueda tenerlo. La amplia plaza de la Academia despertada, también conocida como el lugar de reunión. Erin, con el pelo castaño como un cachorro saltando, estaba siendo abrazada por alguien. Hermana. Oh, mi perro. El objetivo no era otro que la líder adjunta del gremio, Etel, la tercera fuente de bendición más grande del sindicato del gremio. De los otros miembros de la familia estaban ocupados y no pudieron venir. Etel, la líder adjunta de un gremio grande, pudo venir porque tenía que venir y ver el talento en la academia en persona. Mientras tanto, Erin sonrió alegremente, demostrando que había crecido con gran amor como la hija menor de su familia. Los reporteros solo pueden filmar duelos entre cadetes en la academia despertada. Con el apetito decepcionado, aceleré el paso para realizar la evaluación práctica que pronto comenzaría. Si hay alguien deambulando por la academia despertada en Yangji. Capitán, líder. El duelo entre cadetes comenzará pronto, ¿no irás? Y. Hay algunos que se mueven tranquilamente en lugares sombreados. El líder de usurpador era así. De todos modos, no hay nada que ver aparte de los niños de los que te hablé, así que podemos ir despacio. Klien es la profesora a cargo de Himban, donde se encuentra Roxxer, un espía colocado en la academia despertada por el usurpador. Estaba mirando a la gente en la oficina del maestro. Mientras tanto, la información del CCTV conectado secretamente de la academia fue transmitida a payaso a cargo de la información del usurpador. Por supuesto que vinieron los ejecutivos del gremio Dishonored. ¿Qué? ¿También vinieron los adoradores de demonios que mienten sobre la gracia de Dios? vinieron a predicarles a los niños que reprobaron el examen práctico. Confirmando esto, una mujer parecida a un payaso se rió a carcajadas, lanzando hologramas a su alrededor en la oficina de la caída de Gyeongcheon, una empresa fantasma creada por el usurpador. Solo confirmamos lo que nos propusimos hacer. Entonces, el líder del usurpador cambió casualmente su posición como si no le importara. Sentí que algo me miraba, así que miré hacia cierto edificio. ¿Es ese el tipo al que estoy mirando? ¿Eh? Déjame ver, creo que eso es correcto, líder. Ese tipo es Roxxer. Supongo que la mujer a su lado también me encontró. Rompe los artefactos que distorsionan la percepción que tiene. Mientras evitaba la vertiginosa tentación de rica, miré fuera de su salón de clases. Ella, para ser exactos, por un momento, su codiciada belleza roja como una joya, casi extendí mi mano para conquistarla. Apenas estaba reprimiendo sus dientes y tratando de calmar su mente mientras miraba fuera de su salón de clases. Entonces la encontró y sus miradas se encontraron. ¿Y estás hablando conmigo ahora mismo y estás haciendo contacto visual con otra mujer y...? No, lo encontré por casualidad. Rica corta la cara de Roxer con ambas manos. Rica, quien lo atrapó, lo interrogó con ojos ligeramente rojos como la muerte. Con una visión compuesta de telas de araña de color púrpura y rojo brillante, Roxer pudo detectar personas que no eran detectadas por la visión normal y quedó impresionado. En serio, ¿qué pasa si te ataco? Asustado por la sensación dentro de él que se retorcía como un animal, apenas logró controlarlo. Capítulo 29-29. Toque de tentación. Gracias a la incontinencia azul que se instaló en los huesos y nervios durante el segundo despertar. Si me lo propongo, podría moverme sin el concepto de velocidad de reacción. Ahora, capta el momento en el que tu ritmo cardíaco está a punto de aumentar. Llegué a un punto en el que podía hacer otras cosas justo antes de que mis acciones fueran restringidas debido a la adicción al ritmo cardíaco, pero. Hablemos después de que termines. De alguna manera terminé presionando el botón de convulsión de Rika y surgió cierto deseo. Esto es realmente preocupante, no puedo creer que realmente quieras conquistar a Yandere. Ojos muertos que hacían que mi corazón latiera con fuerza y, debido a mi adicción al ritmo cardíaco, tenía el deseo de conquistar incluso esos ojos muertos. Entre las desgracias, afortunadamente, Rika, que estaba en modo sparring, se derritió y desapareció como su sombra. Roxer, cuyos ojos muertos le provocaron un escalofrío y su corazón latía con fuerza, dejó escapar un suspiro de alivio. Vuelve en sí, no cedas a ese deseo. Roxeo negó con la cabeza, ignorando los deseos que había expresado antes. La líder del usurpador, cuyos ojos se encontraron con los de ella, miró a Rika dirigiéndose hacia el tercer estadio. Seguramente Rika está tomando la evaluación práctica en el estadio 3 y. ¿sí? Erin incluso está jugando allí. Roxer, que estaba observando esto desde la distancia, miró fijamente al líder del usurpador que miraba detrás de él. Ella es literalmente como una flor de metal formada por su carisma y su espada. Aunque está en una posición de heroína, se trata del poder de insultar el cielo y hacerlo caer, acordé con el término usurpador que domina el inframundo. El líder de allí es el pecado original y. Los demás fueron locura, obsesión, conflicto, dolor, hedonismo, blasfemia, negación y desesperación vacía. Mirando a la heroína en la posición de villana con un escenario bastante poderoso. En esta obra originalmente había nueve dígitos, pero una persona los traicionó. Recordé que Desesperación, el líder espiritual del usurpador, se sacrificó para protegerlos. Por supuesto, no conozco los detalles de la historia porque fue eliminada en la segunda mitad de este trabajo, pero de todos modos. ¿Viniste directamente a ver a los niños? Parecía que vino a comprobar si había cadetes útiles entre los cadetes fuertes según la historia principal. Como para demostrarlo, la gente se agolpaba en el tercer estadio, al otro lado. El líder del usurpador que domina las sombras. Como era de esperar, no había otro motivo que el reclutamiento. Bueno, también hubo momentos así en este trabajo, supongo que es porque la dificultad aumentó. Roxeo, quien estuvo de acuerdo, vio al líder del usurpador que apareció en una etapa bastante temprana y estuvo de acuerdo aproximadamente. Por otro lado, también tengo pensamientos extraños. ¿Y cuando el agua dulce se escurre, la recoges toda? En el momento de la caída del cielo. Las acciones catalogadas por el usurpador como empresa fantasma alcanzaron su precio máximo. Él también debe haberse vuelto más fuerte, así que pensé que debería vender todas mis acciones, capturarlas todas y cobrar una gran recompensa. Incluso si son atrapados, son ellos quienes mantienen la red negra. Pensé que el sindicato del gremio lo publicaría como en este trabajo. En esta obra, el dinero se copiaba de esa manera. Miré a la multitud y pensé que literalmente iba a comerme incluso el agua dulce. Mientras yo pensaba de manera extraña, ¿quizás en realidad soy un genio? Él también tuvo una evaluación de desempeño en el tercer estadio en una hora. Trasladado a un lugar apropiado. Cuando entré, el partido de Rica ya había comenzado. Cuando entras, los asientos son espaciosos. Me senté en uno de los asientos del estadio, bastante espaciosos y luminosos. Concentré mi mente y comencé a buscar al líder del usurpador a través de la visión transmitida a través de la telaraña. ¿Debería prepararme para beber un poco de agua dulce? La capacidad de rastreo espacial obtenida a través del despertar secundario. Después de concentrarse en rastrear la gallina de los huevos de oro, y encontré al líder del usurpador sentado tranquilamente a su lado con los ojos cerrados. Estaba sentado tranquilamente mirándolo, como comprobando si lo reconocía o no. Me preocupaba que ella no fuera una heroína, pero era muy bonita y tenía la sensación de ser una verdadera hermana mayor. Parecía difícil acercarse, literalmente como una flor hecha de hojas. Pero a partir de ahora, fue la lonchera del futuro y la fuente de alimentos de emergencia. Una vez que llegó allí, pude localizarla. Configuremos el campo de visión para que parezca una telaraña alternando entre morado y carmesí. ¿Puedes verme? Por alguna razón, el líder del usurpador empezó a decir algo parecido a un fantasma. Entonces, el poder que distorsiona el entorno se libera por completo. No sabía que había un cadete que podía encontrarme mediante la distorsión de la percepción. Le entregué la tarjeta de presentación sin ningún signo de sorpresa. También, bajo el seudónimo de Lee Seol el presidente de la caída de Gyeongcheon, Cheon, que utiliza como empresa fantasma. Hay varias mujeres que son un tema candente en la academia despertada. Uno de ellos es el primer día de la ceremonia de ingreso a la academia. Debido a su apariencia extremadamente hermosa, es difícil acercarse a ella. Fue rica quien hizo que la gente a su alrededor allanara el camino. A pesar de su apariencia fría y helada, parece ser suave por dentro y amable con quienes lo rodean. Mostró amabilidad al cuidar incluso de los acosadores que merecían ser despreciados. No solo su poder de combate es excelente, sino que sus evaluaciones teóricas siempre están en la cima. Estaba perfecta de pies a cabeza, pero más de uno de sus cadetes se lo confesó. Uno de su gente le gritó algo justo después de que comenzara la evaluación de su combate práctico con ella. Tengo algo que decir antes del combate de Rica. Su cabello azul estaba depilado y recogido en una cola de caballo, y... un hombre que intencionalmente se rascó las cejas. Un hombre bronceado. Oso o Kan. Oso habló con Rika, quien lo ignoraba y miraba a la audiencia, sosteniendo la gran espada con fuerza y ni siquiera sosteniendo un arma. Una de las tradiciones que se puede ver en la evaluación práctica de la academia despertada. Solicitó hacer el favor del bando ganador, pero aún así lo ignoró y miró a la audiencia. Kan Oso puso los ojos color avellana en blanco para ver qué estaba pasando. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Por qué ese tipo con una mujer tan hermosa y Roxeo estaba conversando con una mujer que era como una flor vertiginosa hecha de luz gris? Gracias al líder del usurpador, distorsionó su percepción, por lo que incluso el gobernador pudo verlo. ¿TSK? Al ver esto, Rika se encontró chasqueando la lengua con sus ojos ligeramente muertos. Este bastardo y ¿con cuántas mujeres vives? Así que se jactó ante sus matones de que saldría con Rika. Rica ha estado prestando especial atención a este acosador que de repente ha cambiado. No, no fue solo Rica. La llaman la pintora de acantilados y mucha gente admira su belleza y sus habilidades, pero si no es mujer, nadie le hablará. Y Erin, la directora más joven de la Torre Mágica, es como la hermana pequeña nacional de la academia, y es tan brillante y alegre con todos como un cachorro. Mostraste gran interés en Roxeo. De repente el tipo feo cambió. Derrotar al Jewel Golem y el villano del escuadrón asesino de Dishonored no son suficientes. Pude resolver el examen teórico escrito de uno a cuatro años en un instante, por lo que mi reputación había aumentado considerablemente. Me pregunto si escondió sus poderes todo este tiempo o algo así, y de todos modos. Hay algo más importante que eso. Así es y. ¿Cómo se atreve este tipo, que normalmente es tan malo, a cambiar un poco y llamar la atención de Rika, y abrazarla en el pecho de Rika? Roxas se desmayó mientras resolvía un problema y enterró su rostro en el pecho de Rika. Y los dos se fueron a casa. Y hubo bastantes cadetes varones que no pudieron recobrar el sentido después de ver esto. Uno de ellos, Kano Su, apretó los dientes y dejó escapar un grito de celos. Si gano este partido, ven a pasar el rato conmigo al final del combate práctico. Ceder a las demandas del ganador es una especie de tradición en la academia despertada. El grito de Kano Soo, que fue casi como una lucha, llegó a Rika. Cuando Rika escuchó esas palabras, su frente se torció. De mtl.com. No es suficiente que Hane, esa idiota, le esté dando una palmada en la cola a Roxer. Estaba ansioso porque incluso Erin mostraba un interés cada vez mayor en Roxer. Pero el chico evitó su mirada e hizo contacto visual con la mujer sospechosa. Ahora, parece que solo quiere verla, como si tuviera una relación con ella. Estoy sentado con una mujer sospechosa en el estadio y ni siquiera la miro mientras hago un berrinche. Jai, el que prestó atención es así, y el que lo ignoró así los está atacando. ¿Qué? Rica suspiró profundamente y se aclaró la garganta como si estuviera molesta. Bastardo desconsiderado, te lo he dicho muchas veces. No estoy interesada en ti. Entonces, una sombra rodeó solo su mano derecha y ella apretó el puño. Los duros ojos de Rika brillaron detrás de sus puños cerrados. A pesar de la advertencia de Rika, Osu todavía tiene la frustrante creencia de que no hay árbol del que no puedas caer sin realizar diez disparos. Osu, uno de los cadetes que generalmente se comportaba de manera grosera con Rika, pero la saludaba alegremente cada vez que la veía. Osu ajustó su lanza y apuntó a Rika, tragándose saliva. Dicen que una persona con salvado piensa que está limpia cuando ve a una persona con caca. Más bien, fue porque el insignificante acosador añadió más. Osu, que pensaba que era mejor que Roxeo, en realidad rebosaba confianza. Pero después de que Roxxer cambió, las cosas se volvieron completamente opuestas. Primero, reúnete conmigo una vez y dímelo. Osu habló asumiendo que había ganado y corrió hacia Rika. El poder mágico azul oscilaba desde la punta de su lanza, como si hubiera tenido la intención de atacar con toda su fuerza desde el principio. Intenta ganar el juego primero. La fría voz de Rika vino detrás de él junto con un sonido de pit. ¿Eh? En el momento en que Osu abre los ojos, ve. Cadete Osu, estás recuperando el sentido. El personal médico lo trataba con expresiones de asombro. Ay, perdiste por una suma. Rika golpeó su puño en el plexo solar de Osu de una vez y terminó los partidos restantes en un instante. Oye, ¿qué estás haciendo realmente? ¿Quién está a tu lado? Se sentó orgulloso encima de Roxer, quien estaba hablando de algo con el líder del usurpador. Y eso también con su cuerpo apretado contra Roxeo. Gracias a esto, Roxas casi desarrolló el deseo de conquistar a Rika, que estaba sentada encima de él, haciéndola un desastre. Mientras tanto, Osu, que había terminado el tratamiento, observaba desde lejos y temblaba. Detrás de él, una hermosa mujer blanca llevaba un vestido que abrazaba su cuerpo. Oh Dios, el potencial sellado es enorme. Una mujer de Osu se acercó a mí con expresión de éxtasis, como si realmente estuviera sorprendida. Osu tragó saliva ante el cuerpo sensualmente curvado y la atmósfera misteriosa. Si fuera normal, habría desconfiado de los extraños. ¿Es porque se ha sentido muy conmocionada recientemente o es por la atmósfera seria y benévola de la mujer frente a ella? O tal vez sea porque Roxer, a quien siempre fue menospreciado desde abajo, ahora anhela fuerza por la vergüenza que parece estar encima de su cabeza. Bueno, ¿qué significa eso? Osu, cuya guardia se había relajado, preguntó con voz temblorosa. Escuchar que su potencial está sellado me hace preguntarme si él, como Roxeo, tiene algún tipo de poder oculto. Él la miró como si quisiera olvidar su amargura por su aplastante derrota. Jejeje, hay muchas cosas lamentables aquí. Ella, la predicadora de los adoradores del dios demonio que leyó el deseo en los ojos de Osu, extendió su mano mágica de color blanco puro hacia Osu. Es literalmente, no puedo creer que hayas estado ocultando un poder tan maravilloso durante tanto tiempo con una sonrisa benévola que parece un ángel que ha bajado ante cualquiera. Desesperados, se comieron a los que fueron atrapados simplemente extendiendo sus manos. Capítulo 30-30. La excentricidad de ese tipo. La racha ganadora de Rica continuó en un instante y el tercer estadio estaba en pleno apogeo. Con habilidades que podrían describirse como devastadoras, eliminó a los cadetes en un instante. Rica solo quería terminar rápidamente la evaluación práctica y pasar el rato con Rosser. Competí en el concurso de evaluación práctica como un privilegio de estudiante de honor. Es más rápido de lo que podía imaginar. No pude verlo por un momento. ¿Qué es ese poder sombrío de ahora? Como era de esperar, es uno de los mejores estudiantes de primer año. Dejó una impresión muy fuerte en los exploradores de grandes gremios y otras organizaciones. Estaba claro que los cadetes que trataron con ella eran talentos reconocidos por derecho propio en este piso. ¿No es cierto que derrotamos al escuadrón asesino de Dishonored por suerte? Gracias a esto, incluso aquellos que tenían dudas quedaron convencidos de que los cadetes habían matado al villano. Realmente hay monstruos en el primer año de la academia despertada. En otras palabras, incluso los periodistas y exploradores estaban alborotados. Mientras tanto, causó revuelo en el estadio y desapareció en algún lugar tan pronto como terminó el partido. Mucha gente sentía curiosidad por saber su paradero. Estaba oscuro bajo la lámpara y Rika estaba cerca de ellos. ¿No sabes que el contacto previo es ilegal? Se sentó con orgullo encima de la avergonzada Roxas con los brazos cruzados. Rika miró ferozmente a alguien con sus ojos muertos. Los claros ojos grises de la mujer al final de su mirada parpadearon con indiferencia. Era brillante y afilada como la hoja de una espada con pelo gris. La ropa que vestía era de negocios, por lo que parecía como si fuera ejecutiva de algún gremio u organización. Tú también eres el cadete que me descubrió. Soy LeS Olga, el expresidente presidente de The Fall of Heaven. Ya sea que Rica la mire con ojos muertos o no, Debía haber sido mi propio ritmo, así que le entregué una tarjeta de presentación con la tierra y el cielo, o al revés. Podía sentir un carisma desconocido en sus acciones, aparentemente sin emociones. ¿Qué es esta terquedad desconocida que parece haberla visto antes en alguna parte? Esa vista inmediatamente le recordó a Rika a Hane. Es cruel con Hane debido a su naturaleza idiota. La misteriosa mujer llamada Lee Seolward frente a ella ha secado las emociones. Se sintió desvergonzado y agudo, como un trozo de hielo roto. Por eso Rika desconfía más de ella. Estoy haciendo algunas distorsiones extrañas, pero ¿quién no se dará cuenta? Rika rió fríamente, como si no fuera diferente. Cogí una tarjeta de presentación con una imagen del cielo y la tierra al revés. Pero antes de que Roxxer cambie, menciona a Hane. Después de la transformación, Hane se ha aferrado a Roxxer. Pero esta vez, está coqueteando con una mujer similar a Jane. ¿Y por qué, Roxer, hablas de que te gusta la chica con la que acabas de hacer contacto visual? Ni siquiera miras mi juego. Rica, que estaba muy molesta, infló ligeramente sus mejillas. Roxer estaba extremadamente avergonzada por la sensación del cuerpo de Rica presionando contra ella y su apariencia. En el fondo de mi corazón, quería darle una fuerte bofetada a esta linda chica. Si haces eso, serás secuestrado de inmediato. No sé a dónde los llevan ni qué están haciendo. Rock se rompió a sudar frío ante el futuro que mostraba la incontinencia a full. Desarrollé el deseo de conquistar a Rika debido a su adicción al ritmo cardíaco. Realmente podría cruzar la línea si Rika la secuestra. No me malinterpretes, Rika. Estaba hablando de comercio, como intercambiar cadáveres de monstruos atrapados en el campo o piezas especiales. Deja que Roxeo calme a Rica diciéndole la verdad. Los ojos de Rica se volvieron levemente mientras se sentía satisfecha de que Roxer cuidara de ella a pesar de su vergüenza. También hablamos sobre el permiso para ingresar a mazmorras especiales donde la entrada está restringida. Si está interesado, por favor contáctenos. Parece que el negocio ya ha terminado. El líder del usurpador disfrazado de L.S. Olwa miró al frente. Era como si no hiciera falta hablar más y nos limitáramos a ver el partido. Nuevamente, se utilizó un artefacto parecido a un reloj asociado con la distorsión cognitiva al tocar la muñeca. ¿Qué, lo dijiste como si fuera a desaparecer? Y. Rika quedó asombrada por su comportamiento desvergonzado, incapaz de comprender sus acciones. Bueno, en realidad funcionó bien. Fue un poco incómodo ver a una mujer que mostraba interés en él sentada junto a Roxeo. Esta fue una oportunidad para demostrar que había personas que ya habían agregado a Roxer a su lista de deseos. Wow, y es porque usé demasiada fuerza de repente. Me duele el cuerpo. A pesar de su humor sombrío, Rica, que se encontraba en excelentes condiciones, apoyó su cuerpo contra la bola blanca. Oye, dame un masaje. Me pregunté si esto estaba bien, pero ella naturalmente pidió más esquinería. ¿De qué sirve esto? Rica está confundida por dentro. Todas las acciones reportadas hasta ahora, como sentarse sobre un libro, han sido efectivas. Pero ella realmente quiere sentarse en el escalón y recibir un masaje. ¿A mí? Roxeo, que tenía una pregunta diferente a la de ella, la señaló con el dedo con expresión perpleja. ¿Por qué? Con una mirada inquisitiva en su rostro, Rika también quiso preguntarle al autor del libro el motivo. ¿Deberías haber probado algo como esto antes? Siempre recibí atención y confesiones de los demás. Rika está preocupada porque es la primera vez que seduce a alguien. Por eso siguió exactamente el contenido del libro. En otras palabras, solo era cuestión de probarlo y ver. Entonces, ¿de quién debería recibirlo además de ti? Miré a Roxer como si fuera una persona extraña, como si fuera obvio. Y yo... veo. De hecho, pidió un masaje con tanta naturalidad que uno se pregunta si Roxeo pudo haberle dado un masaje a Rica originalmente. Rica le pidió con confianza a Roxeo que tocara su cuerpo. De noble mtl .com. Mientras lo hacía, ajustó su postura y se sentó como si estuviera pidiendo un ligero masaje en la espalda. Uf, calmémonos, solo estoy temblando por algo como esto. Roxer apenas logró calmarse. Reprimió el impulso de conquistarla. Como si esto fuera nada, comenzó a masajear los hombros de Rika. ¿Pero por qué estoy amasando? ¿Y con Rika montada en mi entrepierna y... Rika preguntó con tanta naturalidad que solo entonces se dio cuenta de que la imagen era extraña. Mientras tanto, Rika, mi cuerpo se siente extraño. Mientras la mano grande y áspera de Roxxer se retorcía alrededor de su cuerpo, se sintió extraña. Los cadetes de la academia despertada estaban bastante emocionados. Guarda. Erin, peleando. Taeseok. Ok! No te preocupes y baja tú solo. Hay mucho ruido. Ah, es linda Erin. Es la mascota no oficial de Awakened Academy. Fue porque el juego de Erin había comenzado. No hay ocultamiento en sus acciones y es tan vivaz que alegra incluso a quienes lo ven. Definitivamente era el mejor de la academia en términos de amabilidad. ¡G! Alabadme y elogiadme más. Como si estuviera disfrutando esto, Erin levantó su bastón de evaluación de entrenamiento y sacó su pecho con orgullo. A diferencia de sus pechos maduros, ella no parece una adulta. La expresión de su rostro era como la del perro pidiéndole más elogios. La mayoría de los alumnos de primer grado aplaudieron ante esa vista. Es como recibir el cariño de un lindo cachorro. Después de todo, tener muchos amigos es lo mejor. Y bueno, es un poco diferente cuando preguntas por Roxxer. Pregunté por ahí sobre Roxeo. Especialmente. Sin embargo, es un poco molesto cuando mis amigos del club de investigación y mis mayores me preguntan sobre Roxxer. Un extraño pervertido convertido en un pervertido que ocultaba sus poderes de forma sospechosa. Después de pasar por algunas aventuras extrañas, obtuve el primer lugar en teoría y resolví todas las preguntas escritas de cuatro todo grado. Cuando los niños de familias ricas, como grandes gremios u grandes organizaciones, seguían preguntando por Roxeo, era extremadamente molesto porque ella también era humana. Me pidieron que le preguntara a Rika O'Hane. Es difícil acercarse a Hane debido a sus ojos y no habla con otros hombres excepto con Roxer. Ella dice que como Rika siempre está con su estrella de rock, la única persona sobre la que puede hacer preguntas es sobre ella. Cortejar. Es molesto. ¿Eh? ¿Por qué me estás haciendo esto? Maldición. Erin pierde los estribos tan pronto como suena la trompeta que indica que el juego ha comenzado. Ella arremetió contra Taeseok, su oponente de sparring designado automáticamente. Gracias a esto, Taeseok agarró su lanza, pensando que podría estar provocando algo desconocido. Como si mi incómoda premonición fuera correcta, Rika empezó desde el principio. Sin malicia. Acéptalo. Está lleno de maldad. Con su bastón de práctica, como para quitarle el estrés. Invocó un pilar de metal más pequeño pero mejorado que se usa para atacar al villano. Algo en forma de varios círculos que giran alrededor de un centro. Al combinar la invocación de Golén con la alquimia, se habría creado algo extraño. No sé qué es, pero es una solución rápida. Inmediatamente, otro rodeó su cuerpo con magia azul oscuro y se abalanzó sobre él como una daga. Sabía que saldría así. El contraataque de Erin continuó, aprovechando que tuvo que acortar la distancia durante el combate con el mago. Su contraataque no fue otro que: ¡Cuaj! Mi cuerpo no se detendrá. La inercia se fortalece en el cuerpo de Taeseok, quien saltó y voló sobre él. La dirección de la gravedad era hacer volar a Taeseok. El golem de metal, donde múltiples círculos se mueven tridimensionalmente con el mismo centro, amplifica esto enormemente. Al final, Taeseok voló en línea recta en la dirección en la que su cuerpo fue lanzado y fue descalificado fuera de los límites. Si se instala un fuerte hechizo de sellado o trampa mágica en la dirección en la que voló, ¿no terminará sin receta? Erin se encogió de hombros y sonrió con orgullo. Miré a la audiencia, que estaba vitoreando. Es agradable ver a los periodistas y exploradores ocupados. Los aplausos de agradecimiento de mis amigos son perfectos su prima y vicelíder del gremio fuente de bendición levanta el pulgar ella es la mejor y el tercer estadio estuvo calentado desde el principio atrajo a cadetes que habían completado la evaluación o tenían tiempo de sobra la reacción de su mejor amiga rika y ahora zanman rika trata de no estremecer su cuerpo y nunca te has inmutado antes crees que me conmovería un trato tan deficiente otra vez otra vez te estremeciste otra vez estaba sentado encima de Roxeo, masajeándole los hombros y su cuerpo temblaba. Erin miró el rostro de Rica poniéndose ligeramente rojo. ¿Qué, qué son? ¿Qué estás haciendo por allá? ¿Qué estás haciendo en voz alta? Por un momento, mi cara se puso roja al ver a las dos personas que parecían estar actuando de manera extraña. Erin, que no tolera tales cosas, se sorprendió cuando hombres y mujeres adultos se involucraron en un comportamiento excesivo. Debió haber recordado que pensó erróneamente que el entrenamiento de Hane por parte de Roxer era algo extraño. No. ¿Por qué me viene eso a la mente ahora? Por un momento, mi cara se puso roja al ver a las dos personas que parecían estar actuando de manera extraña. Ah, de verdad y. Me odio así. Por un momento, Erin pensó algo así y se sintió muy avergonzada. Se hundió en su asiento, se cubrió la cara y sollozó.